Good morning to you all, and a warm welcome on behalf of the Inter-American Commission on Human Rights. I especially want to welcome all of you who have joined us today for this meeting. I want to begin by recognizing the first vice president of the commission, Commissioner Rosemarie Antoine. The second vice president is here, just not in the room, Commissioner Felipe Gonzalez, former president, Commissioner Jesus Orozco, Commissioners Rosa Maria Ortiz, Paolo Vannucchi, and James Cavallaro. I think, and especially where I come from, Saturday morning meetings are a test of faith and commitment, especially for you who have been with us the entire week presenting indispensable information for the work of the commission. We had over 100 hearings and many working meetings, but it is precisely that crucial and substantial support which you give the Inter-American Commission and the system overall that has been critical to its survival and to its success. And so we're pleased that this morning we have registered, not quite here yet, probably close to 50 organizations to participate in this morning's proceedings. In our recent reform process completed last year, the Commission made a number of commitments, and one of the commitments made by the Commission was to have an annual conference with states and also with civil society, and also to have a discussion on the upcoming strategic plan. So today's meeting follows those commitments to maintain a dialogue with civil society and also to receive your inputs for the preparation of the new strategic plan, which the Commission hopes to complete later this year. This is a good time for reflection for us as well as we celebrate the 150th period of sessions and over a century of the Commission's existence. In general, we can report that 30 of the 43 commitments the Commission made in its reform process have been completed 100%. About 77% of all the commitments we made have been fully or at least 75% complied with. And the Commission is given very close attention to the balance, most of which require resources that the Commission continues to actively seek. In the 2011 to 2015 strategic plan, our main objectives were to ensure that persons in the OAS member states have easy and direct access to the Commission, and that the Commission promptly responds to the needs of people. In other words, there was a strong push to optimize efficiency in the individual petition system, as well as the protection system. Another of our goals was to promote full compliance with the Commission's decisions and recommendations as a tool for protecting and promoting human rights. We also, as a goal, sought to respond in our activities to the specific needs of groups that had been historically victims of discrimination, and to promote the observance of human rights, knowledge and understanding of the system, and universal acceptance of regional human rights instruments. We promised or tried to stay current of human rights situations in member states and take action as the situation dictates. And another objective was to publicize our own work and develop knowledge of the human rights system, and of course to secure sufficient resources to discharge our mandate and achieve other strategic goals. I wanted to point to progress and challenges, most particularly in the last year or so. To take the question of resources, we remain under-resourced and our situation is still reasonably grim. But through the hard work of the Executive Secretary and his team, we can report an increase in specific funds to the Commission in 2013. Over the year before of about 54.8%. Turning to efficacy, ensuring an efficient response to petitions, this remains a challenge for us at the Commission. We've had a steady increase in petitions. In 2013, we received
2,061 petitions, double the number which we received a decade before, no doubt in part to the excellent work which you do. Our docket of cases in admissibility and merits at the end of February was 1,793, and our rate of processing cases fell a little during the strengthening process, but we're hopeful that the next time we meet with you in this way, we'll be reporting on substantial reforms that will help to address the backlog of cases in the system and the delays in our system as well. But to turn to another point, which is accessibility and the figure of 1,793 cases at admissibility and merits. None of those cases come from Barbados, Dominica, Grenada, St. Kitts, Nevis, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines. We have one case from Antigua and Barbuda, one from Belize, one from Guyana. These are small jurisdictions, true, but not ones which are free from human rights violations. And this is at least one gap in the de facto access to the system. But of course, there is a correlation between ratification of the American Convention and some of the jurisdictions where we have no petitions. And the Commission continues to urge member states in the Anglophone Caribbean to ratify the instruments of the system. But it also recognizes the responsibilities of political bodies to address this question too, and will continue to fully exercise its jurisdiction in relation to all member states. Those who are party to the convention, those who are not, and those who have renounced it. To come back to efficacy, we think of our developments in relation to friendly settlements, on which we have a report which will soon be out, as another route for resolving cases efficiently and also better securing compliance. We've been working on streamlining our work in this area, improving our capacity, clarifying the standards that are relevant to these agreements. But I must add and emphasize that the system won't have any integrity if this isn't a process which is freely chosen by the petitioners themselves. Overall, since 2007, we've granted about 294 precautionary measures. Since 2010, we've consistently received over 400 requests for precautionary measures. But this is just a snapshot of what the Protection Group does, since it handles over 2,000 bits of correspondence every year. And in 2013, the Protection Group reviewed all the measures which had been granted. And that led to the continuance of 60 measures, but also the closure of some 86 situations which were still in a request for information. That said, we have about 350 matters which are at the stage of requesting information. Some are active, some are not. And in 2013, we granted 26 measures, admittedly less than in previous years. And the commission will, in due course, have regard to and review the record in relation to precautionary measures and the impact of the reform process. But the Protection Group, which does awesome work with very little staff, is certainly one of the areas where increased staffing will improve our responsiveness. Our thematic work contemplates a focus on groups which have faced historical discrimination, and that has expanded over the last 2 years. As opposed to 8 thematic areas, we now cover 10 with the establishment of a rapporteurship on the rights of LGBTI persons and a unit on economic, social, and cultural rights. Last year alone, we approved a report on the situation of persons deprived of liberty in Honduras, the right of boys and girls to a family, guarantees for the independence of justice operators, the human rights of migrants and other persons in the context of human mobility in Mexico, indigenous peoples in voluntary isolation and initial contact in the Americas, and pretrial detention, along with the annual report of the Rapporteurship on Freedom of Expression.
You can also note consistent improvements in our public information and the work of the Commission through its website. Between October of last year and March of this year, the website has had over 500,000 hits. Interestingly, you could evaluate the significance of it. 21%, the largest number of hits, came from Mexico, 13% from the USA and Colombia. And interestingly, Spain, UK, France, and Switzerland also registered with hits within the top 25 countries. And we have had a dramatic increase in Twitter followers of 63% and an increase of over 42% in activity on our Facebook page. Having said all of this and reiterating again how pleased the Commission is to see all of you this morning, the Commission welcomes your participation as we review and reformulate our strategic goals for 2016 to 2020, ensuring our continued independence but improving efficiency and our accessibility. I want to hand over to the Executive Secretary, who will lay out the methodology for this morning's meeting and set in motion our discussions together and your observations. Thank you. Emilio. Gracias, Presidenta. Buenos días. Solo para iniciar, aquellos que se sientan más confortables escuchando portugués, hay en el canal 3, podrán escuchar español, inglés y portugués, aquellos que quieran, se sientan más cómodos. Muy bienvenidas, muy bienvenidos. Nos da mucho gusto con ustedes inaugurar esta práctica de tener un espacio abierto con la sociedad civil, que acorde, como mencionó la Presidenta, es parte de los cambios de las prácticas y como resultado del proceso de reforma de la Comisión. Y esperamos que esto se consolide y vaya avanzando en una práctica que dé un espacio de diálogo permanente con los frutos que de ahí se deriven. Como ustedes saben, siempre hay una tensión entre los espacios y la cantidad de la gente, y vamos a tener que generar una dinámica inteligente para que todas y todos podamos participar. Eso prevé además que si ustedes tienen algún documento o quisieren llegar posteriormente en un documento, siéntanse en la libertad de hacerlo. Quienes traigan alguna presentación, algún material, o como consecuencia de esta reunión quisieran hacer llegarlo, por favor remítanlo al correo electrónico en el cual se registraron. Serán bienvenidas sus observaciones, sus planteamientos, sus comentarios, sus observaciones. Son materia prima fundamental para el trabajo tanto de la Comisión como de la Secretaría Ejecutiva. En el entendido que este espacio no agota el diálogo, en el entendido que es un espacio que nos da una oportunidad de encuentro físico, pero que no por eso no podamos hacer uso de otros medios, otras tecnologías. Hemos previsto un espacio de una intervención de 4 minutos por cada una de las personas que acá están, bajo la hipótesis de que es una intervención por organización, para que tengamos una condición de que puedan hablar las demás personas. Cuando les falte un minuto, yo les voy a enseñar esta señal, este tablero, pero a veces sucede que quien habla no voltea a ver a la mesa, ¿no? Y entonces la señal de un minuto no es eficaz y eficiente. Si eso no sucede, entonces vamos a proceder a dos cosas. Le vamos a pedir a la persona que está al lado, que generalmente está muy pendiente, que le haga saber que tiene que voltear a verme, ¿no? Digamos, para que el mecanismo funcione. Si ese segundo mecanismo no funciona, implementaremos un tercero. Entonces, alguien de la Secretaría Ejecutiva le hará un amable recordatorio, le hará una amable señal a través de un papel para decirle, tiene usted que terminar. No se sientan obligados a terminar sus documentos, sus presentaciones, porque esas nos las pueden dejar. Les invitamos más a que hagan una presentación para transmitir a la Comisión sus planteamientos, sus preocupaciones, sus aportes. Y en el entendido que nos podrán hacer llegar lo que posteriormente ustedes consideren. No obstante, la práctica de tener reuniones con los comisionados y poder avanzar en momentos de periodos se va a mantener. Es sencillamente tener condiciones para poder procesar a las personas que están llegando y que todos tengamos al final un momento de cierre, porque el problema es que si algunas personas se extienden al principio, lo que eso significa es que otras personas tienen menos condición de intervenir. Entonces, no es falta de cariño, sino exceso de amor. No, les pedimos que contemplen entonces la condición para que todas y todos podamos participar
y tengamos así un espacio mucho más ágil, versátil, útil e inteligente para todos. Vamos a dar un seguimiento siguiendo dos criterios, quienes se han registrado y quienes llegaron, conforme fueron llegando, en la mesa se tomó el registro en el orden que ustedes fueron llegando. Yo voy a ir diciendo a las personas que van a ir participando para que se vayan preparando. Vamos a ir en tandas de cinco y tengan claridad quién va después y tengan ya ustedes sus ideas elaboradas. En primer término va a intervenir Salvador Ortega, de México. En segundo lugar va a invertir Judith Schoesteiner. Espero pronunciar bien y si no, que me disculpe, por favor. ¿No? En tercer lugar va a intervenir Karina Quintanilla Ferreira. En cuarto lugar va a intervenir Elena Openshaw. Espero pronunciar bien, si no, discúlpenme, por favor. Y en quinto lugar va a intervenir Marcelo Ernesto Ferreira. Y cuando lleguemos al sexto, voy a dar otra tanda de cinco. Les pido, por favor, que tengan presente que este espacio no es para hablar de casos en el sistema de casos de peticiones individuales, en lo particular. O sea, para hablar de mi caso, de mi medida cautelar, de mi informe de fondo, no es el espacio. Si alguien tiene necesidad en lo particular de saber el estado de su caso, de su medida cautelar, por favor, diríjanse a la Secretaría Ejecutiva y lo atendemos hoy. Pero este espacio no es para atender, saber el estatus que guarda su procedimiento. No es para litigio este espacio o para promover en lo particular los intereses o preocupaciones que tuvieran sobre el asunto en lo específico. Es más para una conversación en lo general. Si alguien está acá y tiene ese interés, hay personal de la Secretaría Ejecutiva que con mucho gusto les puede atender. De manera que si es el caso, yo tendría que hacer la interrupción y decir, por favor, ese tema no se platique aquí, lo podemos platicar de manera paralela para guardar todas las reglas que ustedes saben que funcionan en estos casos. De manera que podríamos entonces iniciar. ¿Estamos claros? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, entonces le pedimos por favor a Salvador Ortega que inicie y se prepara la segunda, por favor. Bien. Perdón. Disculpe, ¿el tercer punto de las relatorías temáticas lo postergamos? Sí, decidimos que esperar a que llegara más gente para que fuera más útil porque los relatores van a presentar información que creeríamos que podría ser de utilidad en el intercambio de la información. No sé, Presidenta, si quisiera usted mantener la idea, Presidenta Tracy. Si mantenemos la idea de que los comisionados hablen más adelante o quisieran ustedes hablar. Ok, entonces vamos a esperar. Sí. Porque entiendo también sería parte de la idea que los y las representantes de la sociedad civil pudieran aportar y hacer aporte en relación con el plan estratégico de la comisión. Sí, también es un. No sé si no escuché y lo mencionaste, pero. Lo mencionó la presidenta, pero lo subrayo. Esta reunión, como se mencionó, también tiene el sentido de recibir sus aportes para el plan estratégico. Vamos a tomar lo que de aquí se considere que sirva para revisar, renovar, evaluar el plan estratégico de la comisión. Quienes no conozcan el plan estratégico, está en la página, se puede obtener, se puede bajar. Es parte del diseño de las actividades de la comisión y la idea de cambiar la práctica a partir de los compromisos que estableció la comisión, y vale la pena subrayarlo, creo que es pertinente, como dice el comisionado González, que estos comentarios también nos sirven a nosotros para revisar nuestro plan estratégico y pueden también hacerse llegar de manera posterior. Entonces, si les parece, vamos adelante con las presentaciones y esperaremos, si es el caso, que lleguen más organizaciones para hacer la intervención de los comisionados. Bien, adelante. Buenos días. Mi nombre es Salvador Ortega y quiero hacer una aportación a la Comisión de Derechos Humanos. Mi nombre es Salvador Ortega, como ya lo dije, soy empresario mexicano dedicado a mi trabajo diario y constante de hacer crecer mi empresa para dar trabajo a muchos más mexicanos. Sin embargo, en el caminar de la vida me he encontrado con situaciones que considero arbitrarias o abusivas de parte de las autoridades o particulares
que me han llevado necesariamente a buscar la mejor solución para que las personas que me han pedido ayuda y que pienso es mi deber por el cargo que con todo gusto desempeño, no solo de empresario, sino de ombudsman empresarial, mismo que está reconocido por este organismo, por la OEA, y recientemente nombrado presidente de la Comisión de Derechos Humanos Económicos de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex. En efecto, debido a mi ánimo de participar y cooperar para buscar siempre soluciones de las personas que me rodean y de aquellas que a veces, sin conocerlas, piden ayuda, es porque llegué al tema de los derechos humanos, los cuales después de estudiar y ver su objetivo, me nació la idea de implementarlos al mundo empresarial, relacionándolos entre sí. Así que elaboré un proyecto destinado a la figura denominada Ombudsman Sectorial, la que tiene como principal objetivo la observancia y protección de los derechos humanos económicos. Ahora bien, para entender mejor esta figura, tenemos que los antecedentes de la figura a cargo del Ombudsman nacen en países escandinavos como Suecia, Finlandia, Dinamarca, y surge para cubrir las áreas que los gobiernos no pueden cumplir por falta de presupuesto o por ineficacia de los mismos. También funge como organismo de vigilancia a las autoridades públicas, así como contrapeso a los excesos u omisiones de la autoridad. Siguiendo el orden de ideas, tenemos que existe la necesidad de contar con un organismo de vigilancia que verifique el destino y manejo de los recursos económicos públicos para la participación activa de la sociedad civil, para hacer valer sus derechos económicos con la finalidad de aplicar las leyes y equilibrar los actos de autoridad y derechos de las personas físicas y morales, motivo por el cual propongo la creación y aprobación, en su caso, del Ombudsman Sectoral para todo el hemisferio. Para cada nivel de gobierno, la idea es implementar la figura del Ombudsman Sectorial, cubriendo el ámbito federal y local, teniendo como misión fundamental el opinar sobre la prioridad de hacer lo urgente e importante para la sociedad, vigilancia de la correcta aplicación y protección del gasto público, para que ello nos lleve a tener el beneficio directo e inmediato de todos y cada uno de los ciudadanos de nuestro país o de cualquiera. Así, los puntos importantes de este cargo serán siempre y en todo momento los siguientes: en la opinión, una pronta, oportuna y fundamentada de lo urgente e importante para beneficio de la sociedad, para que la autoridad lo tome en consideración y se proceda a la pronta realización, vigilancia, coadyuvando con la autoridad en el manejo de los recursos económicos públicos, la protección para que el presupuesto público no sea manejado de manera discrecional, sino de manera clara y transparente, y con las facultades como presentación de peticiones, recomendaciones y propuestas a organismos públicos y privados. Bajo esos términos, para finalizar esta ponencia, debo decir que el señor John Boddy, quien es vicepresidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos de América, realizó un trabajo denominado Hallazgos del Sondeo de la OEA al sector privado a cumbre antes del Cumbre de las Américas, cubriendo Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, donde el resultado a una pregunta fue: ¿aprecian los gobiernos de la región el valor de la responsabilidad social empresarial y por tanto apoyan y promueven la responsabilidad social empresarial? La respuesta fue del 43% a veces, el 43% la mitad del tiempo y el 30% no al 21% usualmente y el 13% completamente. Su conclusión en este rubro es, un 54% de los participantes afirma que el empresariado puede ayudar a promover la educación más efectivamente mediante mayor participación en alianzas públicas y privadas, un 29% señala un enfoque en programas de entrenamiento, intervalos y un 14% afirma mayor involucramiento en el proceso de formulación de políticas. En el propio sondeo, los países participantes hicieron las siguientes recomendaciones a los gobiernos. Primero, enfoque en la educación para ayudarnos a escapar y salir de la pobreza. Segundo, trabajemos en desarrollo humano, distribuyamos más la riqueza y reduzcamos las desigualdades marcadas. Reúnanse periódicamente con la comunidad empresarial, escuchen las preocupaciones y entonces encárelas o expliquen por qué no pueden ser encaradas. Armonicen y simplifiquen las regulaciones para promover la eficacia y estimular el crecimiento. La pequeña y mediana empresa es la más afectada por la inseguridad jurídica y del crimen organizado. Se debe crear un ente que regule y califique los gobiernos estatales y municipales, que no combatan o legislen para disminuir la inseguridad y por y para el bienestar de sus pueblos. Por lo anterior, considero que la figura del Ombudsman Sectorial que propongo es perfectamente aplicable en la participación y responsabilidad social empresarial para que lleve a cabo las funciones que antes mencioné ante las autoridades de mi país o de cualquiera, y así lograr sin duda alguno, el éxito en beneficio de todos los ciudadanos. Gracias por su atención. Vamos a continuar, por favor, con Judith. Muchas gracias, señor secretario.
Soy Judith Schönsteiner, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias por la invitación, por la creación de este espacio que nos permite destacar preocupaciones que tenemos acerca del sistema interamericano, destacar avances y también contar algunos puntos de nuestros países de origen. Quiero brevemente referirme a Chile y de ahí hacer algunos comentarios sobre el sistema. Chile tiene un desafío de discriminación estructural en varios ámbitos, especialmente grupos vulnerables como pueblos indígenas, las personas LGBTI, inmigrantes. Y vemos que el Estado ha tomado decisiones de avanzar en la regulación a través de una ley de medidas contra la discriminación, pero que efectivamente las medidas no son eficaces en el sentido de no tener la institucionalidad necesaria. Y es una oportunidad, creemos, desde la academia, que la Comisión Interamericana en la promoción de los derechos humanos efectivamente inste a los estados a crear estos mecanismos que permitan una institucionalidad fuerte, políticas públicas que tomen en cuenta el principio de no discriminación y en todas sus aristas, y que permite también y especialmente un mecanismo de implementación e incorporación del derecho internacional de los derechos humanos y específicamente de las decisiones de la Comisión y de la Corte Interamericanas. Quiero hacer una breve mención de dos proyectos de ley que están pendientes de aprobarse. Una ley sobre uniones civiles, que estamos esperando desde hace mucho tiempo, que en estos meses debería avanzar en el Congreso, y una ley sobre identidad de género que ojalá resuelve problemas muy, muy pendientes que tenemos para las personas trans que no tienen acceso a una protección de sus derechos. Y en ese sentido confiamos que el diálogo que puede llevar la Comisión con el Estado pueda efectivamente destacar la importancia que estos proyectos se adecúen plenamente a la normativa interamericana, tal como también lo estamos esperando, y ahí es un asunto que nos preocupa bastante con la nueva ley de migración, que tiene deficiencias muy visibles en el respeto de los derechos humanos. Con respecto a los derechos de los pueblos indígenas, hacer hincapié en la crítica que ha surgido a la consulta previa, libre e informada, y que efectivamente no generó el respaldo de los pueblos indígenas que se había esperado. Con respecto al sistema interamericano, nos parece desde la investigación que hacemos como Centro de Derechos Humanos que el primer enfoque es el que ya mencioné, la implementación e incorporación, mecanismos, institucionalidades que existen en otros países y ojalá se pueda llevar a un diálogo entre gobiernos más fructífero para que efectivamente podamos avanzar en todos los países en esta implementación directa. El financiamiento, que estamos conscientes que está mejorando, pero muy, muy pendiente. Y está también pendiente, creemos, que las nuevas relatorías y unidades puedan ir con un financiamiento sostenido a visitar los diferentes países para darse o ver qué efectivamente está pasando, y en este sentido esperamos que los estados y el financiamiento específico externo pueda efectivamente contribuir, y esperamos como académicos contribuir en el análisis y en ojalá algunas propuestas al respecto.
Muchas gracias. Gracias, Judith. Le vamos a dar el turno a Karina Quintanilla, por favor. Perdón, sí. Bueno, yo soy Karina, de artículo 19 de Brasil. Pienso que mejor si hablo en portugués. Espero que todos puedan comprender. Más alto, ok. Más cercano. Bom, primeiramente gostaria de saudar a comissão pela criação desse espaço e agradecer pela oportunidade de trazer aqui algumas considerações sobre os problemas da liberdade de expressão no Brasil. E artigo 19 é uma organização internacional que trabalha com a temática de liberdade de expressão e acesso à informação. E especificamente com relação ao Brasil, ontem nós expressamos a nossa preocupação com relação às graves violações cometidas, né, desde julho de 2013, com a emergência dos protestos. E expomos na audiência as principais violações relacionadas ao uso indiscriminado e abusivo de armas letais, e menos letais durante os protestos, as detenções arbitrárias, detenções por averiguação, uso de tática Kettling em São Paulo, que seria um cordão policial que isola os manifestantes por horas e horas, impedindo que eles tenham acesso à água, banheiro, atendimento médico, antes de serem levados detidos para as delegacias. Bem como a aplicação de artigos do Código Penal que são incompatíveis com o contexto das manifestações e a aplicação de artigos que datam de relacionados a leis que datam da ditadura militar, então como associação criminosa e que remete à Lei de Segurança Nacional. E bom, a gente acredita que não as medidas restritivas à liberdade de expressão não têm se dado apenas no contexto das manifestações, elas têm acontecido também com relação à impunidade da violência contra jornalistas e comunicadores. Então, a gente não acredita que seja uma questão nova, e sim que vem se modificando e se acentuando através dos protestos e também percebemos uma problemática relacionada ao acesso à informação, em que mesmo depois da aprovação da Lei de Acesso à Informação no Brasil, nós ainda temos que recorrer até a última instância recursal para conseguir acesso à informação, muitas vezes tendo que recorrer ao judiciário. E temos tido problemas com relação a pedidos de informação a órgãos de segurança pública, em que tivemos casos de intimidação, né, em que a polícia chegou a ligar para o requerente da informação, já sabendo de todo o histórico da família, sabendo onde mora. Então, isso ainda é um problema, além de casos relacionados à criminalização de comunicadores populares, através da perseguição feita pela Polícia Federal, de rádios comunitárias que buscam licença no Ministério das Comunicações, então que aguardam anos e anos. Temos casos de até 10 anos de rádios comunitárias esperando a licença e que estão sendo criminalizados atualmente. Isso sem falar da problemática relacionada à difamação e que ainda é criminalizada e que, bom, principalmente com as manifestações, o desacato foi altamente aplicado. Obrigada. Muchas gracias. Le damos ahora el uso de la palabra a Elena Openshaw. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y todas. Thank you so much for this opportunity just to basically to introduce myself. My name is Elena Openshaw. I work for the International Service for Human Rights
based in Geneva. This is the first time I come to the Commission, and I've had an extremely interesting time over the last week. As an organization, our focus is on the protection of human rights defenders, with a focus on the international and regional human rights mechanisms. We look to support human rights defenders' access to those systems and work for normative advance within those systems in regard to the protection of defenders. One of the specific areas of concern to us are reprisals against human rights defenders who use those systems. We are very conscious of the fact that reprisals against defenders is weakening, seriously weakening, the human rights system overall. We see that at international level and regional level. And it's an issue that we are of great have great interest in engaging with regional international mechanisms to figure out ways of addressing. We see that reprisals against those who cooperate with the system is an extension, of course, of a lack of general protection for defenders, but it offers a strategic means of addressing that lack of protection within the this very specific platform which those mechanisms provide. So I just leave it there. Just one final comment I wish to make, which was just to say thank you so much to the staff of the Commission and commissioners who I've had the great pleasure and privilege of meeting with. I've had a felt really warmly welcomed coming here, and have had a very, very positive and really nice experience. So I just wanted to say thank you very much for that as well. Muchas gracias. Va a ser el turno de Marcelo Ernesto Ferreira, y les voy a pedir por favor a Gabriela Morales Gracia, a Renato Lafranchi, Francisco Quintana, Camilo Sánchez y Katia Salazar, que en ese orden se preparan porque es el siguiente bloque de intervención. Le damos entonces el uso de la palabra a Marcelo, por favor. Muchas gracias, señor secretario. Muchas gracias, señores comisionados, señoras comisionadas. Básicamente quería hacer referencia a un tema que he observado durante este periodo de sesiones y el periodo pasado de sesiones, donde el tema de la situación de las personas LGBTI ha surgido, y en audiencias básicamente de países. Y es un argumento repetido que he escuchado constantemente desde los delegados de los países, de describir la propia sociedad de su propio país como conservadora, como que fuera particularmente conservadora, como que fuera una situación excepcional, que no permitiera el avance de los derechos de las personas de diferente orientación sexual e identidad de género en su país, a diferencia de otras sociedades en el continente. A mí esto me hace reflexionar, y me gustaría sugerir a la Comisión que en su rol de promoción de los derechos humanos pudiera compartir la información que ustedes ya tienen con estos países, que la situación no es única, que es una situación extendida en toda la región, que no hay países particularmente homofóbicos, digamos, sino que en un contexto homofóbico hay países donde los gobiernos intentan promover una convivencia pacífica a través de legislaciones y acciones afirmativas, y que en este contexto, en los países donde la legislación es más avanzada, también tienen altas tasas de crímenes de odio. Y también en este contexto también me gustaría, sobre estas afirmaciones se hace mucho hincapié al tema de la religión, y me gustaría que se promoviera la conciencia de que el discurso religioso no es monolítico, que los discursos religiosos que promueven la limitación de derechos no son los únicos. Se me ocurre el ejemplo de traer los documentos del Consejo Latinoamericano de Iglesias, que es muy progresivo en este sentido en toda la región. Y por último, mostrar, somos las personas con orientación sexual e identidad de género diversa, tenemos plena conciencia de que somos minoría en la sociedad, y que es función de los gobiernos, incluso en contextos mayoritariamente homofóbicos, promover políticas y legislación
que facilite la convivencia pacífica entre distintas entre distintas formas de pensamiento y de vivir la vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Le agradecemos a la persona que intervino sus palabras y le damos entonces el uso de la palabra a Gabriela Morales. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de permitirnos acercarnos a ustedes. Son tres puntos, básicamente uno tiene que ver, vengo del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, en la frontera sur de México. Tiene que ver primero con el contexto de México y en materia de derechos humanos de una preocupación sobre lo que es la memoria de lo que pasó el sexenio pasado y que las propuestas y lo que se está trabajando ahora parece que es como un trasladar o saltar un poco lo que pasó y trabajar sin hablar de lo que ha sido o lo que se necesita sobre el derecho a la verdad, de conocer bien lo que pasó a fondo y poder hablar también de lo que son las reparaciones y las garantías de no repetición. Nosotras trabajamos concretamente en el tema migratorio, pero que se vincula o es transversal a los diferentes temas de derechos humanos en el país. Hay una preocupación extendida sobre lo que está aconteciendo en la frontera sur y el interés o lo que se está trabajando en materia de seguridad o blindaje en esta zona, y que afecta también o se vincula con temas como son defensores de derechos humanos de migrantes y con población específica como sería niñez migrante, tanto acompañada como no acompañada, y lo que se refiere a la protección integral. Sobre ello, hay distintos proyectos de ley que se están gestando en materia de niñez migrante. Hay una propuesta de reforma migratoria desde la sociedad civil que se está empujando a través del Senado de la República, en donde se presentan propuestas de cambios estructurales que nos gustaría que pudieran conocer y acompañar. Y también, si bien hay avances en cuanto a la legislación y algunos mecanismos, es necesaria la evaluación y ahí pediríamos que la comisión pudiera, sabemos que son limitados los recursos, pero ser partícipes de alguna forma de esta evaluación de cómo se van implementando estos mecanismos. En especial el mecanismo para defensoras y defensores, que creemos que la situación no es solamente en México, sino de la región, y que las buenas prácticas que se generan en otros países pudieran servir para retroalimentar o fortalecer este tipo de mecanismos, ¿no? Y sobre todo no centralizarse o no irse nada más a la experiencia de Colombia. Creemos que hay más países donde podemos obtener estas buenas prácticas. También, respecto al tema migratorio, creemos que hay un reto entre la comunicación que existe entre las organizaciones y la Secretaría Ejecutiva y los diferentes comisiones, comisionados y comisionadas, por el tema del tiempo. O sea, en el tema migratorio es un factor vital porque las violaciones que se presentan con personas migrantes o solicitantes de asilo, el factor del tiempo es algo vital porque puede representar que una persona sea deportada o se devuelva a su país de origen, sobre todo en los casos de solicitantes de asilo, en donde hemos tenido a defensoras y defensores de Centroamérica, principalmente de Honduras, en donde creemos que es algo que tenemos que tomar en cuenta. Y finalmente, queríamos hacer mención de retomar si se pudiera regresar la buena práctica de que la sociedad civil participe en las audiencias que solicita el Estado, como en esta ocasión el gobierno mexicano. Creemos que hubiera sido importante poder tener la oportunidad de participar y comentar. Gracias. Gracias. Pido disculpas por una equivocación. Quien interviene es Valdenia Paulino Lafranc. No, Renato. Por favor, então, gracias. Bom dia, obrigada. Valdenia, tá ligado? Ok. Sou do Brasil, ativista de direitos humanos, muito orgulhosa de ter o nosso Vanuc aqui na comissão. Também o James Cavallari, que atuou demais no Brasil. Quatro pontos bem rápido.
Eu faço parte do Movimento Nacional de Direitos Humanos e nos últimos anos fui ouvidora de polícia num estado do Nordeste do Brasil, Paraíba. Primeira, lembrava aqui o Renato de sugerir à comissão nessa linha de aproveitar as boas práticas, que um dos fatores que ajudou a reduzir muito o homicídio no estado de São Paulo, que era aí campeão em homicídios, foi a estratégia da polícia militar não socorrer as suas vítimas, de forma a impedir que eles alterassem a cena do crime. Então, que essa, e como os policiais têm medo de ser responsabilizado, obviamente essa estratégia deu muito certo, então, de socializar com outras polícias, com outros governos, essa estratégia. Depois, já de antecipar, porque em breve a gente vai estar encaminhando alguma petição para a comissão, o Brasil está passando por uma discussão sobre o seu sistema de segurança pública. Nós temos leis retrógradas e nós, como ouvidora, tanto atuando como assistente em São Paulo, mas como ouvidor na Paraíba, nós levantamos muitos casos de policiais ameaçados por suas instituições por se envolver com essa mudança, não querendo mais essa polícia autoritária e etc. Então, de já antecipar a comissão, que nós vamos estar peticionando, pedindo ajuda para reforçar esses policiais, porque nós precisamos de gente de dentro das instituições para ajudar nessa mudança, né? Então, esse é um aspecto. O outro aspecto, ainda título de sugestão, é na área de difundir a comissão, o trabalho da Comissão de Direitos Humanos, da Interamericana de Direitos Humanos. Somos poucas entidades que temos acesso, primeiro por conta ainda da língua, dos recursos financeiros. As universidades que dão curso de direito, grande parte no Brasil ainda não incorporou no seu currículo o sistema interamericano como parte de disciplina, então seria de bom, enfim, sugerir que o governo fizesse essa cobrança, né? Ou seja, o Ministério da Educação tem como intervir nisso, de colocar nos seus currículos, faz parte do sistema de justiça, o Brasil aderiu a esse sistema, né? E a outra, e para terminar, é uma inquietação que eu trouxe na reunião de outubro aqui e trago de novo. O Brasil, assim como outros países democráticos de direito, os poderes são independentes. Então, nós falamos muito de impunidade nas audiências aqui, mas nós só temos a presença do Poder Executivo. Quer dizer, por mais que, no caso do Brasil, a presidente Dilma queira intervir, o Poder Judiciário é independente. É quase que uma caixinha preta o Poder Judiciário no Brasil. Então, eu fico pensando, não sei se nessa reconstrução, nesse repensar estratégias, se a comissão não poderia pensar uma forma de trazer, por exemplo, o presidente do Supremo Tribunal Federal para as nossas audiências, já que falamos tanto de impunidade e não temos internamente canal de diálogo. Obrigada. Muchas gracias. Francisco Quintana, por favor. Sí, muchas gracias. Mi nombre es Francisco Quintana, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL. Me acompaña también mi colega Liliana Tojo, de la Oficina del Sur de CEGIL. Bueno, me sumo a los agradecimientos por este espacio y quisiéramos tener un poco mayor información para iniciar este diálogo y tal vez durante la exposición de la relatoría se va a profundizar en esos temas y también por parte de la Secretaría acerca del trabajo que viene realizando la Comisión Interamericana en al menos tres aspectos muy importantes. El primero de ellos sería el atraso procesal. Se han mencionado las cifras que tiene la Comisión en este momento, cuántos casos manejan admisibilidad y fondo, pero sí nos gustaría saber cuáles han sido las medidas específicas que se han tomado o si nos pueden compartir en relación con el atraso de los casos que tienen mayor tiempo en la Comisión Interamericana. No sabemos en este momento en qué año
está la comisión trabajando, si es en el 2007, el 2008 o 2009, eso sería interesante también saberlo y así nosotros tener una claridad sobre el tiempo que restaría para poder avanzar en la admisibilidad de esos casos. Otro punto importante es si se han tenido o cuál es la reflexión de las visitas que se han hecho en los últimos meses a los países. Aquí son varios puntos los que tenemos curiosidad por saber cuáles han sido esos resultados de cara a la visita de Colombia y de República Dominicana. Ambas visitas tuvieron una amplia participación de la comisión. Creo que han sido muy productivas, pero también con contrastes en ambas visitas. El informe de Colombia ha demorado ya varios meses. Quisiéramos saber si hay ya una fecha de lanzamiento de ese informe. Y en ese sentido, es importante que cualquier visita sea, el informe respectivo sea elaborado de manera pronta. En República Dominicana se generó una nueva dinámica, creemos nosotros, y fue muy positiva. Y también quisiéramos saber cuáles fueron las lecciones aprendidas de esa visita. Y por último, simplemente para aportar en la nueva planificación estratégica, ¿qué medidas ha tomado la Comisión Interamericana para resolver la tensión entre promoción y protección? Yo sé que protección es promoción, eso se debatió muchísimo, pero sí consideramos que la Comisión debería darle impulso a los casos, seguir trabajando en la tramitación de casos, resolverlos y también enviarlos a la Corte Interamericana. Para concluir, en este periodo de sesiones solamente hubo 2 audiencias públicas de casos, o sea, el 3% de 56 audiencias públicas, solamente contabilizamos 2. Y hasta ahí dejaría mi participación por el momento. Gracias. Gracias. Camilo Sánchez, por favor. Muchas gracias, señor secretario. Buenos días. A nombre del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, quisiera en primer lugar agradecer a la Comisión Interamericana por este espacio que entiendo abre una posibilidad de diálogo con actores del sistema y además encomiar mucho esa interés de esta comisión de públicamente discutir los retos que tiene el sistema. Entendemos que el sistema es perfectible, tanto internacional como nacional, y queremos trabajar por enfrentar los desafíos que actualmente tenemos, y por eso queremos expresar nuestro apoyo desde los modestos esfuerzos de la sociedad civil para apoyar esa idea de enfrentar esos desafíos mediante modificación de plan estratégico o establecer metodologías que permitan ver las cuestiones que hemos destacado durante los últimos años como problemáticas en el sistema. Y entendiendo que esta es una idea inicial de ese diálogo, 4 puntos muy rápidos. El primero es, será muy importante planear metodologías de participación para estos procesos, metodologías de participación para modificación de plan estratégico o metodologías de participación para encuentros como este. Yo creo que esto es muy productivo, pero que podríamos desde ahora pensar, si este va a ser un espacio institucionalizado, cómo podemos obtener el mejor provecho que podríamos hacer uso de esto. Por ejemplo, ya que ha tenido una gran expansión en los followers de Twitter, por ejemplo, hubiéramos podido con tiempo promover un hashtag o algo que nos hubiera permitido tener una mayor difusión de este evento e incluso participación de personas que no están en esta sala. Entonces, la primera situación sería como un llamado a pensar, y en eso podemos colaborar los que estamos acá, estoy seguro, en estrategias y en metodologías de cómo fomentamos la participación y cómo mejoramos estos escenarios. En segundo lugar, la idea sería cómo enfrentamos las agendas temáticas y cómo planeamos participativamente el trabajo. Yo creo que siguiendo el fabuloso trabajo que ha hecho la Relatoría de Libertad de Expresión y lo que está haciendo la Unidad de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, yo creo que es fundamental plantear temáticamente cuáles son los desafíos y cuáles deberían ser las prioridades del trabajo de la comisión.
las consultas que está haciendo la unidad DESC en la región, por ejemplo, creo que son una buena práctica de cómo podemos hacer más útiles el trabajo de las relatorías y cómo construimos colectivamente esos intereses. Cada una de las relatorías tiene 1,000 cosas por hacer, porque esos son nuestros desafíos regionales. Pues yo creo que si pensamos más estratégicamente a dónde queremos apuntar, vamos a lograr objetivos de manera más práctica. Y en ese sentido, mi tercer punto es una cuestión que deberíamos pensar todas las personas que intentamos ir para este lado, es cómo sincronizamos nuestros esfuerzos. Y en esa sincronía de esfuerzos, por ejemplo, de agendas, ¿cuáles son? Pero él me dijo un minuto. Las agendas. Hay muchas peticiones nuestras porque los comisionados vayan o porque la comisión vaya en muchos eventos y yo creo que si publicitamos mejor lo que nosotros hacemos para contar con la participación de ustedes, qué sé yo, por ejemplo, un aplicativo que permita saber cuáles van a ser las reuniones de las redes en el año, temáticas, eso nos ayudaría mucho mejor a evitar todo este intercambio. Y bueno, voy a dejar por ahí, como vamos a seguir dialogando. Y de cualquier manera, como comentamos, si tienen sistematizado algo que no pudieron decir, por supuesto que es muy bienvenido. Ahora vamos al tercer bloque. Antes terminará este segundo bloque Katia Salazar, pero van a hacer uso de la palabra en el siguiente orden: David Lobatón, Cristina Coronel, Renato José Ramaló, Camila Asano y María José Beramendi. Por favor, se vayan preparando y continúa Katia Salazar, por favor, gracias. Bueno, muchísimas gracias a los comisionados, al secretario ejecutivo por la posibilidad de estar aquí. No voy a repetir algunas de las cosas que ya se dijeron, coincido con muchas de las cosas que dijo Camilo ahora, y simplemente quiero mencionar tres puntos que creo que pueden colaborar en algo en las reflexiones que están teniendo. Por supuesto es un poco difícil porque no tenemos claramente, digamos, las propuestas de reforma y cambio que están pensando, me parece que está en plena discusión. Sin embargo, en diferentes espacios se han mencionado algunas cosas, en diferentes reuniones, en la OEA, entonces recojo un poco eso que he escuchado, que hemos escuchado en diferentes eventos para poder dar o compartir con ustedes estas reflexiones. En primer lugar, nos parece una muy, por supuesto, apoyamos totalmente las medidas que se tomen para afrontar el tema de la sobrecarga de casos, ¿no? Eso es un tema fundamental, clave, y que ustedes saben perfectamente que de alguna manera afecta la propia legitimidad de la comisión. Entonces, toda la reflexión y el trabajo dirigido a abordar este problema, a manejar este problema, es bienvenido. Nos gustaría mucho, en la medida que esta discusión avance, poder conocer cómo va la discusión, pero por supuesto que apoyamos toda la reflexión al respecto. En segundo lugar, y también recogiendo opiniones que he escuchado en diferentes espacios públicos, también nos parece muy importante esta idea de que la comisión se involucre más en el trabajo de políticas públicas, ¿no? Hay una serie de ventanas de oportunidad que se abren en los países, que se abren en los estados, que creo yo que serían ideales para que la comisión pueda ayudar a implementar las decisiones, los estándares que trabaja, que publica, que plantea, ¿no? Durante los últimos años esto se ha visto claramente en diferentes países y en diferentes espacios, y también toda medida que se tome en esa dirección nos parece muy valiosa. En tercer lugar, y esto está vinculado seguramente con la discusión de las relatorías a la que entraremos después, también nos parece muy importante el abordaje de nuevos temas. La Comisión Interamericana ha sido, digamos, el órgano que ha puesto sobre la agenda o ha puesto en la agenda hemisférica temas fundamentales desde una mirada de derechos humanos, y tiene que seguir en ese camino. Creo que este es el momento para empujar nuevos temas desde esta mirada de derechos humanos. Ya lo está haciendo, por supuesto, nunca ha dejado de hacerlo, solamente apoyamos seguir avanzando en ese camino, ¿no? Por ejemplo, esta semana se presentó el informe de prisión preventiva, y fue para nosotros muy interesante ver este vínculo que se hacía entre un tema que es, digamos, un problema histórico en la región con la problemática de independencia judicial, ¿no? Que es una mirada novedosa, es una mirada distinta, pero es una mirada, digamos, real. O sea, digamos, la violación de los estándares interamericanos en esta materia ya la conocemos, pero estas nuevas miradas y estos nuevos vínculos es algo
ya, novedoso, que nos parece importante. Están también en esa misma lógica los temas vinculados a pueblos indígenas, industrias extractivas. Hubo una audiencia el año pasado donde se abordó el tema de la responsabilidad de los estados de origen de las empresas. Eso también es un tema novedoso. Solamente un último punto para terminar. Eso sí es una recomendación, me parecería muy interesante por lo menos escucharla, que es el del fomentar el diálogo entre el sistema interamericano y otros sistemas regionales de protección de derechos humanos, en especial Naciones Unidas, y promover, digamos, un diálogo no teórico, sino un diálogo muy práctico. Yo en lo personal he estado en varias reuniones los últimos meses, por ejemplo, un ejemplo que pongo, ¿no? Reuniones alrededor del tema de empresas y derechos humanos. Y he sentido que estas discusiones tratan de, por decirlo de alguna manera, descubrir la pólvora, que ya se descubrió por aquí, ¿eh? Entonces yo decía, bueno, aquí, por ejemplo, se podrían crear sinergias bien interesantes. Ellos están tratando, estas discusiones, están tratando de identificar o respuestas para las problemáticas, y siento que muchas de esas respuestas ya se han discutido y se han dado aquí. Entonces, sugeriría este diálogo y estas sinergias con estos órganos subregionales. Gracias. Muchas gracias. Ahora es el turno de David Lobatón. Muchas gracias, señor secretario, señores comisionados. Mi nombre es David Lobatón, yo vengo del Instituto de Defensa Legal del Perú, y hemos participado activamente en este periodo de sesiones. Yo quería muy rápidamente abordar tres puntos en el tiempo que se nos ha concedido. En primer lugar, creo que para nadie es un secreto que uno de los grandes retos actuales de la Comisión es la excesiva carga procesal. Y ahí, digamos, no es, lo quiero decir abiertamente, creo que la Comisión ha sido víctima de su propio éxito. Es decir, digamos, a mayor visibilidad y eficacia del sistema interamericano, era razonable esperar una mayor presión procesal. Pero a la vez se ha convertido en un problema que ciertamente hay que combatir, y saludamos que en el plan estratégico sea un tema importante. En esa línea, sugeriríamos que está en el plan, pero podría visualizarse y hacer más esfuerzos en esa línea, el diálogo que la Comisión puede tener con las altas cortes nacionales. Creo que sería importante que las decisiones del sistema interamericano puedan ser implementadas a nivel nacional. ¿Por qué lo digo? Lo digo por lo siguiente, por la experiencia nacional en el Perú, suele pasar que implementar o aceptar una recomendación, un informe de la Comisión, una sentencia de la Corte, suele tener un costo político para el gobierno, ¿no? Por diversas consideraciones. Pero si es una sentencia de una Corte Suprema o de un Tribunal Constitucional, es, digamos, no digo que sea fácil, pero es, no tiene menos costo político la implementación nacional. Entonces, eso, entiendo que ya está en esa línea tanto la Comisión como la Corte, pero sugeriríamos que se pueda abrir en esta línea de políticas públicas, no solo incorporar a los gobiernos o a los legislativos, sino también a las altas cortes judiciales. El segundo punto tiene que ver con la universalidad. Sin duda también, a 50 años de la, o más de la Comisión, es una debilidad que haya diferentes compromisos jurídicos por parte de los estados. Y ahí lo que hemos, la percepción que tenemos de sociedad civil es que, voy a hacer una expresión, suele sentarse a veces en el banquillo de los acusados a la Comisión por esa falta de universalidad. Y queríamos transmitirles que sería importante que la Comisión siga haciendo los esfuerzos para dejar muy en claro que esa es una responsabilidad de los estados, ni de la Comisión ni de la sociedad civil, sino de los estados. Y en esa línea sería interesante que en el diálogo que ustedes seguramente van a mantener y van a incrementar con los estados, sería interesante que puedan, digamos, persuadir a algunos estados que puedan comprometerse con el sistema interamericano. En ese sentido, creemos que este trabajo, este mayor acercamiento con los países del Caribe puede ayudar, pero también sería interesante seguir con el diálogo y profundizarlo con aquellos países que en ocasiones amenazan con
salirse del sistema por decisiones que no les guste. Entonces, creo que sería interesante también señalar eso. Solo para terminar, saludamos el tema de las relatorías de DESC, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y seguramente lo tiene claro la comisión, pero quería explicitarlo también. Creo que esa relatoría de Derechos Económicos, Sociales y Culturales va en la línea de la integralidad de los derechos humanos, en el sentido que son tan importantes los DES como los civiles y políticos. Muchas gracias. Gracias. Le damos ahora el uso de la palabra a Cristina Coronel. Muchas gracias. Sí, muy buenos días. Muchísimas gracias también por la oportunidad y algunos puntos fundamentales que nos preocupa a mi país, a Paraguay, en términos de derechos humanos. Por una parte, ya exponíamos el día de ayer una de las preocupaciones fundamentales, que es la problemática de la tierra, la desigual distribución de la tierra, y eso en los efectos, y eso que produce sus efectos lógicos en las comunidades y organizaciones campesinas. Dos, los desalojos forzosos sin tener en cuenta los estándares internacionales correspondientes, y en ese sentido también hemos visto en este periodo del 2012 y 2013 26 desalojos forzosos en Paraguay y dos emblemáticos que compartíamos el día de ayer en la audiencia temática. Los asesinatos de dirigentes campesinos en sus luchas por la tierra. La situación, una preocupación bastante fuerte en este momento en nuestro país, es la situación de la huelga de hambre de 5 personas de las 11 que están imputadas por el caso de la masacre de Curuguatí, que llevan 44 días de hambre en este momento. Otra problemática sumamente interesante que nos regresa o nos remonta a los años 80 es la estigmatización de los defensores de derechos humanos desde el 2012, 2011, 12, 13 y actualmente, nuevamente esta visión muy fuerte de que defensores de derechos humanos son defensores de delincuentes, y eso es muy fuerte mediáticamente en el país. El asesinato de dirigentes campesinos, que últimamente también es bastante en nuestro país, que son 5 del 2012, 2013 y uno en el 2014. Y lo último que sí nos preocupa tremendamente también y que tiene que ver con el problema estructural de fondo y la desigual distribución de la tierra es la modificación de la Ley de Defensa, que faculta al Poder Ejecutivo el uso de las Fuerzas Armadas en situaciones problemáticas internas. Muchísimas gracias. Gracias. Le damos ahora el uso de la palabra a Renato José Ramaló. Buenos días, señores comisionados, buenos días, miembros de la sociedad civil. Voy a hablar en portugués. Soy Renato Ramalho y faço parte do Engaja Mundo, ONG formada por jovens brasileiros que busca promover a participação da juventude em negociações sobre direitos humanos em órgãos internacionais, como a ONU e a OEA. Temos a honra de participar da presente consulta da sociedade civil, com o fim de expor nossa preocupação sobre a situação da mulher no Brasil e nas Américas, propondo uma fiscalização e atuação ainda mais forte no combate aos problemas de gênero em nosso continente. No Brasil, embora se reconheça as políticas públicas direcionadas a promover a igualdade de gênero, estamos longe de chegar a um ambiente onde ambos os sexos possuem as mesmas oportunidades, sem qualquer preconceito. Segundo estudo do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, a cada uma hora e meia, uma mulher morre de causa violenta no Brasil. A Lei Maria da Penha, em vigor desde 2006, busca combater a violência contra a mulher e surgiu após a condenação do Brasil perante a Corte Interamericana. Porém, os resultados da pesquisa do IPEA revelam a permanência da violência contra a mulher ainda após a lei, já que não houve redução das taxas anuais de mortalidade. Além de problemas como violência, em outras áreas também, como na educação, no trabalho e na saúde, também não há igualdade de tratamento e oportunidades entre os sexos. Em 2008, por exemplo, 58% das brasileiras eram consideradas economicamente ativas, enquanto para os homens o número foi de 80%. A remuneração média feminina corresponde a, em média, 30% menos que dos homens. Mesmo com a eleição de uma presidenta em 2010, tanto no Congresso Nacional
como nos governos e nas prefeituras, é notável a desproporcionalidade entre os cargos ocupados por mulheres e por homens. No Congresso Nacional, por exemplo, na Câmara dos Deputados, as mulheres correspondem a 9% das cadeiras e no Senado Federal apenas 15%. Este cenário evidencia a importância do debate em questões de gênero, a necessidade da ampliação da participação de mulheres em espaços de poder e decisões, bem como a adoção de medidas voltadas ao enfrentamento à violência contra a mulher, a efetiva proteção das vítimas e a redução das desigualdades de gênero em nosso continente. Então, tendo em vista o trabalho intenso da Comissão Interamericana de Direitos Humanos em promover e garantir a igualdade de gênero nas Américas, com reconhecidas atividades de estudo da situação da mulher sob diversas ópticas, o Engaja Mundo sugere que seja realizado um relatório sobre a situação do direito da mulher no Brasil, ou considerando que a situação se espalha de forma similar ou ainda mais grave em todo o continente, um novo informe sobre a situação da mulher nas Américas, com uma atualização daquele realizado em 1998. Muito obrigado pela atenção. Gracias. Ahora le vamos a dar el turno a Camila, por favor. Buenos días a todas y todos. También soy de Brasil, entonces sigo también con el portugués y me alegra que hay tantos que hablan en portugués acá. Bueno, entonces, buen día nuevamente a todos y todas. Mi nombre es Camila Sano. Venho da Conecta Direitos Humanos, uma ONG internacional, mas com sede no Brasil, em São Paulo. E também gostaria de reforçar o coro pelo agradecimento da criação desse espaço, que ele seja o primeiro de vários, e concordo bastante com o que foi colocado pelo companheiro Camilo, de que pensemos numa metodologia, até mesmo para pensar em como aqueles que não podem estar aqui, porque, afinal de contas, é uma semana complicada, né? Muitos vêm para um determinado período da semana e vão e vêm, então, conseguir que encontre uma data que um grande número possa estar já é difícil, e além disso, muitos não podem vir também até aqui. Então, como fazer com que eles possam participar, para além de poderem acompanhar pelo webcast, que acho que também é algo que tem que ser considerado, e foi uma medida muito positiva. Eu gostaria, na realidade, de fazer uma sugestão, apenas em um ponto específico, que é com relação à interação entre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos e outros sistemas regionais de direitos humanos, né? Acho que poderia aproveitar esse espaço para fazer uma série de outras contribuições, mas eu optei por escolher essa porque eu acredito que é um momento muito importante, há muito o que compartilhar entre a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos, que é justamente sobre o tema das violações de direitos humanos decorrente das atividades da indústria extrativa. Nós sabemos, né, muitos aqui já trabalham com a questão das violações de direitos humanos que são resultado da operação da indústria extrativa nas Américas. Esse é um tema que a Comissão Interamericana já tem se preocupado e demonstrado seu comprometimento, tanto que a audiência, né, que a própria Kátia mencionou no período de sessão passado, em outubro, que justamente discutiu o impacto da atividade de mineração nas Américas e as violações de direitos humanos relacionadas, mostram que este é um tema da agenda da Comissão Interamericana. E é algo que os comissionados e as comissionadas estão preocupados e atentos à questão. E, por outro lado, a Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos possui, desde 2009, um grupo de trabalho sobre indústria extrativa, meio ambiente e direitos humanos, que é algo que foi considerado como uma boa prática, algo muito interessante, que já existe desde 2009, e que, num primeiro momento, esse grupo de trabalho da Comissão Africana se dedicou a fazer um mapeamento sobre a normativa, o framework que já existia das normas e padrões internacionais e regionais, e também um pouco a identificação da situação do estado da arte da questão
da indústria extrativa na região africana. E agora, esse grupo de trabalho da Comissão Africana já está realizando visitas em loco. Já foram visitados 4 países e justamente agora estão no momento de reunir as observações dessas visitas e poder apresentar à Comissão Africana conclusões, sugestões de como dar o encaminhamento. Então, como sugestão, né, que a Conectas gostaria de colocar aqui à comissão é de que fosse promovida uma aproximação entre a Comissão Interamericana e esse grupo de trabalho da Comissão Africana, porque, sem dúvida, a questão da indústria extrativa e as violações de direitos humanos decorrente dela é um tema latente, tanto na nossa região como na região africana, e já existem iniciativas em curso, como é o caso desse grupo de trabalho, no caso africano, e as audiências que já estão sendo colocadas e feitas aqui na Comissão Interamericana. E para isso, pelo menos nós do lado da Conectas, mas acredito que outros grupos da sociedade civil estariam muito dispostos a colaborar. Até mesmo porque alguns de nós já trabalhamos com o sistema africano de direitos humanos também, então temos alguns contatos, tanto do lado da comissão como da sociedade civil. Então, também colocar à disposição para fazermos algo juntos nesse sentido. Obrigada. Gracias a Camila. Será ahora el turno de María José Beramendi y les voy a pedir al siguiente bloque que se vayan preparando. Serán William Ramírez, Nora Vargas, Fabián Sánchez, Lucas Gómez y Cristina Burelli, por favor. María José, por favor. Bueno, buenos días y muchas gracias. Nuevamente, como lo han hecho las colegas y los colegas antes que yo, agradecer por el espacio, que ciertamente es muy importante poder tener este diálogo con los comisionados, las comisionadas, el secretario ejecutivo, la secretaria ejecutiva adjunta y el personal de la Secretaría Ejecutiva que está aquí presente. Solamente un par de cuestiones bastante concretas. Yo trabajo en la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA, que es una organización regional. Un tema que nos gustaría relevar en este momento es la importancia del sistema de peticiones y casos. Sabemos que la escasez de recursos en la comisión es un tema que aqueja a la comisión, pero no queremos dejar de relevar esta importancia, siendo que el sistema de peticiones y casos es una de las esencias fundamentales del sistema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, y un poco en la línea de la implementación del plan estratégico, quisiéramos preguntar si la comisión puede compartir con nosotros qué acciones están tomando a la implementación de este plan estratégico 2011-2015 en el sentido de la eliminación del atraso procesal y el balance de estas dos funciones muy importantes que tiene la comisión, que son entre la promoción y la protección y el sistema de peticiones y casos y las medidas cautelares. Y un segundo punto que quisiéramos consultar, que me imagino que también ya será pronto, es sobre la presentación del informe anual. ¿Cuándo va a ser la presentación del informe anual? Porque ciertamente las cifras que nos comentaba la presidenta al inicio de su presentación son muy importantes. Entonces, ¿en qué medida podemos ver esas cifras? Nos imaginamos que van a estar en el informe anual para poder visualizarlo con mayor claridad y poder también hacer un seguimiento al trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Le agradecemos a María José. Ahora es el turno de William Ramírez, por favor. Buen día a este honorable foro. Yo soy William Ramírez Hernández, soy el director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles en Puerto Rico. En el día de hoy vamos a hacer deferencia a la licenciada Nora Vargas Acosta, quien viene en representación de dos organizaciones de las cuales somos miembro como colegiados abogados y además como organización en coalición. Así que se lo dejo a Nora Vargas Acosta a hablar de la situación en Puerto Rico. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Nora Vargas Acosta, venimos desde Puerto Rico. Venimos en representación del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, además de otra organización que se llama, sus siglas son CABE, que es el Comité Amplio en Búsqueda de la Equidad.
queremos ciertamente agradecerle a esta honorable comisión por esta oportunidad de comparecer, por esta oportunidad de presentarnos para un diálogo, particularmente desde Puerto Rico, que no nos dan, que no tenemos muchas oportunidades de hacerlo, y lo tomamos como una primicia del espacio que se seguirá ampliando para nuestras comparecencias ante este foro. Puerto Rico, por su particular relación política con los Estados Unidos, que es un territorio de los Estados Unidos, pues no es un estado, no tiene no goza de su estatus de estado ante este foro y ante otros foros internacionales, de manera que representa unos desafíos y unos retos particulares para nosotros como nación latinoamericana en el Caribe, que tiene más de 3 millones de ciudadanos, casi 4 millones de personas de habla hispana. Representa un desafío a veces comparecer ante estos foros. Una de ellas, por ejemplo, es que nuestro sistema judicial estatal es precisamente en español. Todos los expedientes judiciales, en efecto, se presentan y se levantan en el idioma español, los testimonios, los documentos evidenciarios, etcétera, todo se tiene que levantar en el idioma español, y así se levanta en los distintos niveles de nuestro sistema judicial. Y acudir al Tribunal Supremo de los Estados Unidos en última instancia, obviamente, una vez se acude a ese foro, tiene que estar todo en el idioma inglés. Eso pudiera representar para muchos el no tener acceso a ese foro, porque conlleva unos gastos altísimos de traducción de documentos, de traducciones de expedientes, de traducciones de testimonio, que en efecto impediría para muchos, representaría una falta de acceso. Así es que en ese sentido, de ser un requisito que no pudiese esta comisión considerar la particularidad para Puerto Rico, podría representar un escollo, un desafío ciertamente para nosotros en Puerto Rico presentar nuestras situaciones de derechos humanos ante este honorable foro. En Puerto Rico tenemos una larga trayectoria y organizaciones que luchan por la defensa de los derechos humanos. De lo que conocemos de los trabajos de esta honorable comisión, conocemos de los trabajos de muchas de las organizaciones que están aquí presentes, y los temas y los desafíos de derechos humanos que sufren y que atraviesan nuestros países hermanos latinoamericanos, son los mismos, son muy similares a los que tenemos en nuestro país. Nosotros queremos unirnos, queremos ser colaboradores de este esfuerzo, de esta comisión y nuestros hermanos y países latinoamericanos, y esperamos que así sea. Gracias por esta oportunidad. Muchas gracias. Le agradecemos tanto a William como a Nora. Muy bienvenidos. Agradecemos mucho su presencia. Ahora es el turno de Fabián Sánchez, por favor. Buen día a todas y a todos. Fabián Sánchez, en este caso en representación del proyecto Litigación de Impacto de American University. Y obviamente agradecer a la Comisión Interamericana el espacio. Dos, yo creo que no voy a repetir muchas de las cosas que ya se han mencionado en esta mesa, sino simplemente yo creo que nos adherimos a ellas y mencionar cuatro cosas muy breves. Una, la primera sería una sugerencia, a lo mejor hacer este espacio en un día intermedio en la semana, digamos, para que pudieran estar mayor número de organizaciones aquí representadas, que ustedes lo saben por el término de la semana, quizá no están muchas de las organizaciones que tendrían, yo creo que mucho que decir al respecto. Entonces, ese es un primer punto, la sugerencia en ese sentido. Dos, sobre este diálogo que menciona el secretario ejecutivo, se inaugura hoy. Yo creo que sería muy bueno generar, digamos, y públicamente, un mecanismo para hacer ese diálogo, a lo mejor dentro de la misma página web de la Comisión Interamericana, digamos, cómo recepcionar las propuestas que se hagan y que esto sea público, digamos, para ir generando el debate, y que es en ese sentido, quizá el próximo periodo de sesiones se pueda tener
un punteo ya más claro respecto de este diálogo. Un tercer punto sería respecto al sistema de peticiones y los casos, que creemos que ha habido mucho, o existe incluso en mucha gente un malestar respecto de la falta de comunicación, si ha sido recepcionada o no una petición, medidas cautelares, y en ese sentido yo creo que habría que trabajar en un mecanismo de comunicación directa, inmediata, cuando se ha recibido un caso. Existen, yo creo que algunos países que han trabajado mucho en ese sentido, Chile me viene a la cabeza, y que ese sistema de peticiones y de comunicación inmediata, si ha sido recepcionado un caso o no, creo que podría ser importante y urgente, yo creo que sería. Y finalmente, respecto de la implementación de los informes que ha producido la Comisión Interamericana, ¿qué se está haciendo de alguna forma con los estados de la región para implementar los informes? Porque eso en definitiva yo creo que frenaría mucho de los casos. Al implementar los informes en los países de la región, pues obviamente implica también que la Comisión Interamericana pueda brindar la asesoría técnica, ¿no?, el apoyo técnico para generar las políticas públicas, generar, como ya se ha mencionado, la implementación en los casos a nivel doméstico, en las cortes, y no solo a nivel nacional, sino a nivel de las regiones en los distintos países. Eso sería todo. Muchas gracias a Fabián Sánchez. Ahora es el turno de Lucas Gómez, por favor. Pues entendemos que Lucas no está, ¿no? Salvo que ese sea el sentido de su participación. Le damos ahora el uso de la palabra a Moira Beers. Good morning, and I also want to thank the Commission for this space and for this opportunity. And I'll begin with echoing some of the comments that others have made about the importance of the space and about some concerns about the ability of participation of a number of the folks who have been here over the week. And in addition to these suggestions that have already been made, I'll just add a bit more notice about the meeting so that folks could have made their travel plans in time to allow participation in this space. I'm sorry, I forgot to say where I'm from. I work with Peace Brigades International. We're an organization that works to protect human rights defenders in parts of the world where that work is threatened. And in the Americas, we currently have field projects in Colombia, Mexico, Guatemala, and recently in Honduras. And I do want to emphasize the importance that we've seen on the ground in our work of precautionary measures, both their direct importance for the protection of human rights work, but also the ability that it has provided us as Peace Brigades International to use those measures in our work for protection. And of course, you know, we're concerned about some of the recent demonstrations by some states that they publicly have announced they intend not to comply with the precautionary measures, and we do hope that the Commission is studying looking at ways to respond to this situation. I did want to mention as well, over the course of this week, there have been a couple mentions of the issue of state protection programs and some ideas around having events or other activities in which to look at the different protection programs, state protection programs in the Americas and perhaps outside as well, and to look at their effectiveness. And I just want to offer, we'll support that idea and offer the assistance of Peace Brigades in that activity if it does happen, because we do, especially in Colombia and Mexico, have a lot of experience working directly with those mechanisms, and I think could have some interesting information to provide. And of course, you know, on the topic of non-state protection mechanisms, in which we're, you know, have quite a bit of experience. And finally, I'll mention as well, I represent Peace Brigades International in an international coalition of organizations working on women human rights defenders. We just published a report on
protection mechanisms for women, for and by women defenders. I had the opportunity to present the report to Commissioner Orozco, but I also wanted to highlight it for the other commissioners as well, because it does, it analyzes the needs of women defenders around the world, and also makes a number of suggestions, both state protection mechanisms and non-state mechanisms that can be helpful for the protection of women defenders, and I think could also apply to many other communities of defenders. Thank you very much. Muchas gracias. Sería el turno de Hernando Viveros y hasta donde entiendo con esto cerraríamos la lista. Buenos días para todos y todas. Soy Hernando Viveros en representación de la Iniciativa Global Afrocolombiana. Es para nosotros de particular interés e insistimos en el marco de los derechos civiles y políticos de los afrodescendientes de las Américas que se han venido vulnerando. Los casos específicos como Colombia y específicamente en el Pacífico colombiano, casos como Buenaventura, Tumaco y Quibdó, son de suma importancia y preocupación para nosotros. Y hacemos también un llamado formal a la Relatoría de Afrodescendientes para hacer una visita in situ sobre esta situación que ya es supremamente grave. Y en otro sentido, en el caso de los derechos de la participación de los afrodescendientes, caso colombiano, en las pasadas elecciones, se vieron vulneradas las dos medidas de acciones afirmativas que habían en el marco de la representación de los afros a la Cámara de Representantes, que fueron tomadas por personas ajenas a la comunidad afrocolombiana y personas que están involucradas en varios ilícitos en el marco, pues, de lo que conocemos como el conflicto armado interno colombiano, el tema del paramilitarismo, entre otros. Y también es de preocupación para nosotros el tema de Honduras con las poblaciones garífunas, y en ese sentido ellos habían venido instando en la promoción y participación en el marco del gobierno en Honduras, pero el nuevo presidente ha cortado la secretaría que había especial para pueblos indígenas y afrohondureños y la degradó a una dirección. Entonces creemos que es posible hacer una visita in situ en varios países de la región para constar de esta serie de violaciones que se han venido cometiendo. Lo otro es, en el marco del decenio de los afrodescendientes que empieza en el 2015 hasta el 2024, con los temas de resistencia, nosotros estamos mirando cómo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede hacer una agenda mucho más sustantiva en el marco de las medidas frente al tema del racismo y la discriminación racial, y en el marco también de la convención que se firmó el año pasado. Muchas gracias. Gracias. ¿Le regresó Lucas Gómez? Entendemos que no. Entonces, con esto, Presidenta, estaríamos cerrando la lista de participación de sociedad civil. Thank you very much, Emilio. On reflection, I think what I'll offer my colleagues is an opportunity to respond to many of the observations which have been raised. And you could talk about your rapporteurships, but you could respond to some of the other issues which have been placed on the table. I wanted to flag some of them, and there's some which I'll also invite the Executive Secretary to respond to in due course. But I noted the observations about participation in this meeting, and we have taken note. The concerns about notice, the concerns about the particular timing in the period of sessions, the use of technology, and we have strengthened our capacity to facilitate and will be able to strengthen our capacity over time. So I think we may be able in the future possibly to facilitate remote connections, and the idea that there be a mechanism to allow for comments after this particular meeting. Many observations about procedural delay and backlog, and the need to balance promotion and protection.
And that is, I'll also give Emilio a chance to respond to that. But that's precisely the issue which we're taking in this period. But we haven't yet visited the issue. So I was offering an opportunity the next time we meet for us to report on the developments there. At the moment, we are not in a position to report. I also noted the concerns about communications with petitioners in relation to petitions filed, and we have taken note of that. The annual report will be presented, and I think the proposed date, Emilio, is the 23rd of April, the 23rd of April this year. I think there was also a query about visits to Colombia and the DR, and I'm going to give my colleagues an opportunity to respond to some of the questions there. I also took note of a range of proposals, and I heard these in the context of the upcoming strategic planning exercise, but also ongoing work at the domestic level to secure and ensure the implementation of our standards through interventions in public policy development in member states, and we took note of that, but also trying to build stronger links with national courts, which are also implementing standards, and then also a suggestion about helping to influence the introduction of human rights within the curriculum in member states as well. And also internationally to strengthen our links with other bodies. But also I heard some strong normative messages, and I took very seriously the one about how one can have conversations with member states about LGBTI rights, and also the one from Katia about creating stronger thematic synergies in the work which we're doing. I took note of the discussion about what is the region for our purposes and the clear call to consider Puerto Rico and to give greater attention to human rights issues there, as well as some of the concerns about the implementation of our reports. I'm going to stop here for a moment and invite my colleagues in turn to offer their observations, including discussions about their thematic rapporteurships as well. Commissioner Antoine. Good morning, everybody. It's really a delight to be able to speak with you again. And next time, hopefully, we have a bigger group, as was suggested. We have some mechanisms as to how to do that. I was asked to speak about my rapporteurships, and I will do so, but especially within the context of some of the things that you've raised, which actually coincides with some of the things that I've been thinking anyway. So it's a happy marriage. I am the rapporteur for the Rights of Persons of African Descent, and as of January, I'm also the rapporteur for the Rights of Indigenous Peoples. So I have two rapporteurships, and in fact, I don't know if that gives me 10 minutes instead of five, but anyway, it just occurred to me. But in any event, I actually find that there are some natural synergies. There's a natural affinity between the two rapporteurships, particularly with regard to the themes that I'm very interested in, and I'm interested in developing those synergies even further. There are some very important intersections, and I think when you think about the Garifuna, and you mentioned, it's very symbolic, that sort of happy marriage. So for me, from before, actually, from since last year, the issue of extractive industries was very important in sort of considering especially its impact on extremely vulnerable groups, which happen to be indigenous peoples and persons of African descent. And that is especially so in Colombia, when we did visit, and I did visit Choco. So persons who are already living on unacceptable levels of poverty, impacting their livelihood, their land rights. That is something which last year I said we'd want to do a report on, and I'm even more firm in my resolve that we can do a report. Perhaps not an insular report with just one rapporteurship. It can straddle more than one, and I think that's something we can throw out
Of course, last year was also economic rights, the person in charge of economic, social, and cultural rights, so it will still remain an important intersection in relation to that unit. And I'm very interested in the issue of corporate responsibility that some of you have raised, in particular the issue of extraterritorial jurisdiction, which I know due process, Katia, a number of you are interested in as well. And I've said to you that let us work together to develop a special report on these issues, and that remains a very, very strong aspect of my work here. Of course, we've lost some key personnel in Indigenous Rapporteurship. Isabel Madriaga is no longer with us, and we're a little short-staffed, but the commitment is there. Some other synergies, I didn't hear it so much, but criminal justice and criminalization, I think, is another important one for me between the two. Criminal justice system, we had two very important hearings this time around, the Stand Your Ground law and juvenile justice in Americas, which impacts persons of African descent. And I've been asking, you know, for statistics from way back so we can start building contextual reports. And we are starting to get some traction in relation to that. So you can see some more movement on that one and how that relates to indigenous peoples because of the increasing criminalization that we are seeing. So I see criminal justice as another one when indigenous peoples try to protect their legitimate rights through protests and so on. So criminalization, criminal justice is an important one, a big one. For some of the more insular aspects, we have the report on isolated peoples. You'll be hearing more of it soon as to when we will be distributing and so on. We are working on another report with indigenous women with the Rapporteurs for the Rights of Women. The Dominican Republic, of course, remains a very important issue for us, and we hope that you will have the response to our visit soon. But I wanted to take the opportunity to say something specific about the rights of African persons of African descent and to sort of encourage civil society to take a greater interest. We have very few groups really working on that issue, and that has been a handicap for the rapporteurship. Just one or two groups, and I would like to get some more support, frankly, from you. Obviously, we can't tell you what you should be interested in, but there are many issues out there. I was very encouraged when Katia Salazar presented. We had a forum at McGill on the rights of African persons of African descent in relation to economic, social, and cultural rights in November at McGill University. We had due process and organization as well as global rights, and I know there was some commitment to further interest, but I wanted to take the opportunity to say that we really would be interested. We're supposed to be having another one in Toronto coming up. On the question of visits, stroke public policy, again, I've been invited both in terms of indigenous peoples and persons of African descent to make certain visits. Chile is one that keeps coming up. Brazil is also coming up a lot, and we think we will be going to Chile and perhaps also to Jamaica and hopefully to Brazil. I'm already committed to going to Guatemala with due process. But I wanted to say that these visits for me is an opportunity to shape public policy. The one in Chile, since last year, we've been thinking about it as a combination of things, quasi-academic, where we can work with universities, that's already in the pipeline, work on friendly settlements, which is something which is usual, have the state involved, have civil society, and yes, really make a concerted effort to influence public policy. And I do agree with you. Somebody said that it's very useful for the Caribbean. I heartily endorse that. In fact, the Caribbean is usually short-staffed and doesn't have the resources to really work on some of these issues, and they would welcome input. So I do see visits in that context, and I was surprised I didn't hear anybody say anything about having hearings, in local hearings. I think that would be a very useful, it would be good to hear your thoughts on that
obviously it's very expensive, but I think that would be very impactful for us to be able to go to some countries and have hearings, particularly those that are not so immersed in the system. So, and again, the McGill visit we had was an attempt to do just that, collaborating with universities, civil society, the state, and hopefully Toronto would be the same. And in terms of business, we are already involved in this discussion on business and human rights. I did attend something in Medellin. Let me don't hog this show. There's a lot more I can say, but I'll stop there. Thank you. Thank you, Rosemary Felipe. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos por su presencia y participación en esta reunión. Yo quería referirme a algunas de las cuestiones generales que ustedes han planteado y también algo en relación con la redactoría de migrantes y otras personas en situación de movilidad que tengo a mi cargo en la CIDH. Como cuestiones generales, cuando uno reflexiona sobre las funciones de la Comisión Interamericana y la cuestión de protección y promoción, yo lo que trato de hacer como un balance es lo que usualmente me plantean a mí los peticionarios y las organizaciones de la sociedad civil, no solo en las reuniones que tenemos aquí en Washington, sino de forma más cotidiana y a veces de manera informal, en comunicación, etcétera. Y yo creo que, sin perjuicio de que desde luego siempre hay comentarios, observaciones para fortalecer el trabajo, por ejemplo, en materia de relatorías temáticas, la cuestión más dramática se vivió a propósito de los casos, realmente. O sea, es otra dimensión de observación en las que se le hace a uno como comisionado en relación con el sistema de casos. Por supuesto que se hacen a veces observaciones, como digo, para fortalecer la relatoría temática, a veces puede haber críticas respecto del trabajo, etcétera, pero es otra magnitud de observaciones, a veces críticas, a veces lamentos, cuando se considera que no es resorte de la comisión poder fortalecer mucho el sistema de casos de manera tan limitada, con los recursos tan limitados que dispone, etcétera. Entonces, yo creo que la Comisión ha dado una serie de pasos para el fortalecimiento de su trabajo temático en los últimos años. Piensen que este ya es mi séptimo año y penúltimo en la Comisión, entonces he visto esa evolución, la creación, primero la unidad y después la relatoría sobre personas LGTBI, la creación de la unidad de DESC, que me parece que resultaba indispensable también con su carácter transversal. Y yo diría que en realidad lo que hacen las relatorías temáticas, fundamentalmente, es un trabajo en cuestiones paradigmáticas. O sea, son aspectos seleccionados, muchas veces eso ha tenido un input inicial que ha venido desde la sociedad civil, de reflexiones conjuntas de la sociedad civil con la Comisión en distintos foros, de manera que la creación de la mayoría de las relatorías ha sido precedida por diálogos con la sociedad civil, y en algunos casos, como la de migrantes, los estados jugaron un papel muy importante hace ya mucho tiempo, pero y también en la construcción de esas agendas. Pero me parece que el problema con los casos es más básico, porque realmente es una cuestión que, si bien la jurisprudencia del sistema interamericano ha desarrollado estándares paradigmáticos en una cantidad de materias, uno podría decir que a estas alturas en casi todas las principales, eso no es suficiente para muchos de los peticionarios. Y incluso yo diría que muchas de las personas que están aquí incluso no lo viven de manera tan dramática, porque son organizaciones que precisamente levantan casos paradigmáticos. Aunque reconozco que a veces, claro, también se ven afectados por el atraso procesal. Pero más afectado todavía se ve la persona que, a título individual o un conjunto de personas, representa un caso que puede no tener nada paradigmático o que es una repetición de varios casos paradigmáticos, pero que nunca llegó a ser beneficiado por esa jurisprudencia paradigmática, por ser una persona de otro país, etcétera. Entonces yo creo que ahí la situación es mucho más grave, es mucho más dramática, y creo que realmente es el aspecto en que la Comisión tendría que dar un salto cualitativo. Eso se ha intentado hacer desde hace varios años, se modificaron una serie de aspectos de la gestión en materia de casos, se han seguido modificando,
en el plan estratégico, que ahora ya tiene 3 años, también se estableció una serie de escenarios acerca de cómo podría fortalecer su trabajo en materia de caso a la Comisión, dependiendo del nivel de recursos financieros que obtuviera. Ha habido un cierto avance en ese sentido, en la medida en que las contribuciones extraordinarias de estados o de otras fuentes ahora no son necesariamente para proyectos específicos o solo lo son parcialmente, con lo cual la Comisión puede hacer un uso de esos otros fondos, por ejemplo, para acelerar la tramitación de casos, pero aún así es una situación muy crítica y muy dramática. Creo que ese es el aspecto en que la Comisión está en una deuda mayor realmente. Esa es mi impresión. Estoy de acuerdo con lo que se ha señalado en algunas intervenciones en el sentido de que el fortalecimiento del diálogo con los sistemas judiciales internos también puede ser una medida hacia esa mayor eficacia del sistema de casos, puede contribuir a que se solucionen muchos problemas a nivel interno sin recurrir al sistema interamericano o a que la jurisprudencia paradigmática del sistema interamericano tenga un impacto en distintos países y no solo en aquellos respecto a los cuales se han decidido casos por la Comisión o la Corte. Y en relación con la relatoría de migrantes de otra forma de movilidad humana, bueno, en ese contexto, por una parte, está en prensa el informe sobre migrantes en México, está en elaboración un informe sobre estándares interamericanos respecto de derechos de los migrantes y otras personas en situación de movilidad, que tiene el sentido, en parte, también de recoger el lado menos conocido del trabajo de la Comisión en la materia, que es la jurisprudencia respecto a Estados Unidos, que por no haber reconocido la jurisdicción de la Corte, como ustedes saben, no se pueden llevar casos ante ella en contra de Estados Unidos, y la Comisión ha acumulado una jurisprudencia tanto de casos como en medidas cautelares respecto a Estados Unidos en materia de migrantes, refugiados, etcétera, que es interesante también que sea ampliamente difundida, junto con toda la que se refiere a los países latinoamericanos, que ya es más conocida y que en algunos casos ha llegado a la Corte. Ahora, quisiera referirme brevemente a la cuestión de República Dominicana, que en realidad se enfoca desde distintos ejes aquí, ¿no es cierto? Discriminación racial, niñez y otros colectivos afectados, y también desde la cuestión de la apatridia, que es parte del mandato de la relatoría que tengo a mi cargo. Pensamos que desde la relatoría que es muy importante mantener un seguimiento muy estrecho respecto a la situación en República Dominicana. Se presentó las observaciones preliminares de la visita que hicimos en diciembre, se presentaron ante el Consejo Permanente en febrero, y de aquí a un par de meses estará concluido el informe propiamente tal acerca de la visita. Y también la idea es que eso sirva como un instrumento para darle seguimiento a la situación. Tuvimos varias audiencias sobre esa materia también aquí y esperamos mantener ahí un trabajo constante. Gracias. Jesús. Gracias, comisionada presidenta. También agradezco a todas y todos por sus contribuciones. Por lo que se refiere a la Relatoría para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, quizás lo más relevante en este reciente periodo fue la aprobación del informe sobre independencia judicial de operadoras y operadores de justicia hacia el fortalecimiento del Estado de Derecho y el acceso a la justicia, que fue, como es de su conocimiento, uno de los dos compromisos que asumimos cuando se creó la Relatoría de Defensoras y Defensores en 2011, que el otro compromiso fue el segundo informe sobre la situación de defensoras y defensores de derechos humanos que se publicó en 2012 y en 2013 pudimos aprobar este informe que se ha presentado tanto en Costa Rica como en Guatemala, México y Perú, además de Estados Unidos. Y además de este informe temático, también tomamos el compromiso de impulsar
peticiones y casos, y en este sentido agradezco a la Secretaría Ejecutiva, bajo liderazgo de Emilio y Elizabeth, el que se hayan podido efectivamente avanzar en algunos informes, tanto de admisibilidad como de fondo, en donde hemos puesto énfasis en la protección del derecho a defender los derechos humanos. Está también pendiente una sentencia sobre un reciente caso que presentamos ante la Corte Interamericana y esperamos que puede quedar debidamente salvaguardado. Además, el énfasis en la importancia de que los protocolos, o sea, de la investigación diligente que debe haber cuando quien por alguna circunstancia, quien es víctima, incluso en cuanto a su vida, que se deba atender precisamente a entre las líneas de investigación a su labor como defensoras o defensor de derechos humanos. Además, también lo relativo a medidas cautelares, como ustedes saben, aproximadamente está relacionada con defensoras y defensores de derechos humanos, una de cuatro solicitudes de medidas cautelares. Esto se ha mantenido, que se plantean ante la Comisión Interamericana, y aproximadamente una de cada tres se sigue manteniendo ese, en términos generales, esta correlación, lo cual refleja que siguen estando en una especial apremiante situación de riesgo de las defensoras y defensores de derechos humanos, lo cual es lamentable, pero que estaríamos también al pendiente de esta situación. En cuanto a la labor de monitoreo, evidentemente habrán apreciado que se han mantenido varias audiencias públicas sobre vinculadas con defensoras y defensores de derechos humanos. Igualmente la labor de en cuanto a comunicados de prensa o cartas, artículo 41. Hemos mantenido también la práctica de tener reuniones periódicas, una reunión en cada periodo de sesiones, particularmente cuando hay audiencias públicas. Hubo alguna cuestión en esta, lo reconozco, que por un problema interno en la comisión, en el ámbito de la secretaría, digo, en fin, y de la relatoría, se convocó a esta reunión cuando todavía estaba llevándose a cabo una importante reunión, audiencia pública. Cuidaremos que esto no ocurra para que precisamente podamos contar con este espacio, que además de este, que qué bueno que también había sido un planteamiento de ustedes, que pudiera ser no con el relator, sino con el pleno, y qué bueno que sea así, pero que también, si ustedes así lo siguen considerando, habría toda la disposición para ahí ver los aspectos ya que nos involucra o preocupa a defensoras y defensores de derechos humanos, y dejar estos espacios de manera más general como se está realizando. Perdón, ya para no extenderme en cuanto a los compromisos hacia futuro, bueno, evidentemente estarían las presentaciones del mismo informe, que también ya estaría programado alguna para Argentina, y estamos muy conscientes que de operadoras y operadores de justicia me estoy refiriendo, la importancia que pusiera llevarse a cabo, lo han planteado algunas organizaciones defensoras, la propia presidenta, por lo que se refiere a Honduras, la importancia que se pudiera presentar allí, también en Nicaragua, estaríamos abiertos y buscaríamos que así fuese. Es claro que no hay que olvidarnos, aunque ya tiene tiempo, pero buscar alguna posibilidad también de tener en la
impulsar el mismo de ese informe sobre la situación de defensoras y defensores de derechos humanos, que creo que en algunos países todavía varias de las recomendaciones evidentemente no se han llevado a la práctica. Entonces también estaríamos dando seguimiento a eso para impulsarlo de alguna manera. Es claro que seguimos apreciando la labor de monitoreo de los obstáculos que siguen enfrentando y la estigmatización, entre otro tipo de agresiones todavía más severas, defensoras y defensores, por lo que también insistiremos, algo que impulsamos en su momento, pero que también deba ser más enfático, el que pudiera haber campañas en los estados donde principalmente se presenta estas agresiones de reconocimiento a la labor como una, para evitar la situación, contrarrestar la situación de riesgo en que se encuentra o la estigmatización de la que han padecido. Y también concluiría con lo relativo a que estaríamos contemplando, según se los había consultado, impulsar ahora un informe relacionado con la criminalización o concretamente con el uso indebido del derecho penal en contra de defensoras y defensores de derechos humanos. Estaríamos abocados a ello y también esperamos que haya un transcurso del año, les haremos llegar cuestionarios y también pensaríamos, recogiendo una propuesta muy sugestiva del comisionado Paulo Vanucchi durante una audiencia, que también aprovecháramos, pues estaríamos consultándoles en su oportunidad a la presidenta al pleno, de que pero ver esta posibilidad de que en octubre, en algún momento, también aprovecháramos la presencia y realizáramos algún evento académico. Buscaremos algo que pueda ser compatible en cuanto a aprovechar la asistencia de ustedes a audiencias públicas y algo que no riña con los trabajos regulares que hay en audiencias públicas, pero que también pudiéramos pensar en un gran evento sobre donde abordáramos este tema. Y la línea que sigue entre nosotros siempre permanente en el ámbito de la relatoría, que es lo de la de protección, estar cerca con esta labor de monitoreo, medidas cautelares también, como se ha solicitado, nos permitiríamos compartir con mis colegas el que cuando haya eventuales visitas de trabajo de mis colegas a algún país, poder identificar y compartir información para que se le pudiera dar, si su agencia lo permite, algún seguimiento, algunas medidas cautelares para buscar su plena implementación en cuando se visite algún país, particularmente tratándose de defensoras y defensores. Gracias, presidenta. A todos. Rosal, can I invite you? Muchas gracias. Antes que se duerman, bueno, comparto con... ¿Qué? No, nada que ver contigo. Nada que ver. Sino que me imagino que después de una semana tan intensa, estar quieto sin ningún... Con una presidenta muy firme, no nos dio ni 5 minutos de descanso. Pero voy a hablar de la niñez y la adolescencia, algo que nos preocupa a todos y que en la región realmente es un tema de preocupación muy grande. Desde la Convención de Derechos del Niño, la región ha hecho esfuerzos grandes en la adecuación a esa convención y también ha hecho esfuerzos grandes de adecuación legislativa, incluso adecuación institucional, y sin embargo... siguen siendo la niñez y la adolescencia una de las principales víctimas de violaciones de sus derechos humanos
Y todas las relatorías también atienden el tema y preocupa en cada una de las relatorías, incluso en la de libertad de expresión, como habíamos visto hace unos días, el efecto que tiene un tratamiento inadecuado de la prensa en relación a la adolescencia, principalmente, que estigmatiza y que produce muchas veces reducción de protección legal. Bueno, quería decir que me llama la atención que aquí no hay organizaciones de la sociedad civil de países del Caribe, sobre todo anglófono, y que simplemente resaltar que es una preocupación que nos pueden ayudar a encarar. También me llama la atención, no en esta sesión precisamente, pero viniendo de un país como Paraguay, el tema campesino casi no es hablado. Se habla de la población indígena, de la población afrodescendiente, pero hay una enorme población campesina que no se identifica ni como indígena ni afrodescendiente y que tiene una cultura, que tiene una problemática y que atraviesa a toda la región. Entonces, simplemente llamo la atención sobre ese tema, tanto a la comisión como a la sociedad civil. También quería valorar las observaciones que se hicieron en relación a la importancia de que el sistema interamericano se vincule con el sistema universal y también con otros sistemas regionales como el africano, y agrego también con organismos regionales como Mercosur, CARICOM, SICA, como UNASUR, como CELAC, organismos que tenemos que tener contactos con ellos para que los derechos humanos puedan ser aplicados en toda la región. Con relación a las audiencias, quería decir que observando las audiencias de esta semana, por un lado, como yo estuve enferma, pude verla desde el otro lado, desde la computadora. Resalto la importancia de estas audiencias. Realmente es muy impactante verlas por la web y me siento honrosa de ser parte de la Comisión Interamericana que colabora en hacer oír a los estados lo que ocurre en su región y que no está siendo oído suficientemente en sus propios países. Creo que es algo fantástico que resaltar que existan las audiencias. Pero por otro lado, quiero decir que podríamos siempre hacer mejores audiencias, hacer audiencias más efectivas. Y en ese sentido me gustaría colaborar con las observaciones que pude hacer, porque a veces cuando estamos ahí actuando, ¿verdad?, en nuestro rol, no podemos ver, pero desde afuera se... Y he visto que a veces no se saca suficiente provecho de una audiencia. Para nosotros es importante recibir noticias nuevas, análisis nuevos, información, datos, que nos ayude a identificar si es una audiencia regional, ver las tendencias, pero sustentadas con datos. Porque las tendencias en general más o menos las conocemos, y traer el mismo problema que ya conocemos no tiene tanto efecto que si se aportan datos que ayuden a identificar mejor en dónde está trancado. Entonces, por ejemplo, teníamos de niñez y yo decía, bueno, perfecto, pero ya se adecuó la legislación, ya se adoptaron ya se ratificaron las convenciones, se hicieron leyes, se hicieron instituciones, se hicieron programas, pero los problemas siguen igual. ¿Dónde está trabado? ¿Dónde está trancado? ¿Qué es lo que tenemos que ayudar a destrancar? Entonces, quería hacer ese aporte para sacar bien provecho de las audiencias, porque eso nos va a permitir a nosotros hacer un seguimiento, ¿verdad? Si sabemos que el problema está en falta de recursos o en falta de ley o una adecuación de una ley específica, podemos hacer carta artículo 41, podemos hacer comunicados de prensa de acuerdo al tema y no simplemente hablar más de lo mismo que ya sabemos. No sé si soy clara, pero
podemos después conversar más. En relación a los informes temáticos, quisiera comparar lo que ocurre con el sistema universal cuando los comités elaboran las recomendaciones a los estados, simplemente ponen en la página web del sistema. No hacen informes publicados, ni se ocupa el comité de ir a difundir los informes. Sin embargo, veo que aquí el pedido es no solo elaborar informes temáticos, sino también imprimirlos, divulgarlos. Entonces, quisiera hacer un llamado de que ya el hecho de hacer un informe temático representa toda una consulta participativa en la región, donde desde el momento de la elaboración ya se está haciendo difusión del tema, del problema, ¿verdad? Y después, una vez que ya se publica, realmente no existe la capacidad de hacer tantas copias impresas para como la región necesitaría. Y sería buenísimo si pudieran colaborar en imprimir más ejemplares y poder difundirlos, y en la medida de nuestras posibilidades ayudar en la difusión, pero no esperar que todo eso sea el rol de la comisión, ¿verdad? Elaborar de manera participativa, escribir el informe, publicarlo, difundirlo, capacitarlo, no es posible. Se supone que tiene que haber una contraparte por parte de los estados, por parte de la sociedad civil y de los organismos que existen. En ese sentido, la Relatoría de Niñez y Adolescencia tomó el tema de violencia contra los niños porque era también un tema que a nivel del sistema universal se estaba haciendo cargo. La violencia contra los niños tiene un estudio mundial de Paulo Sergio Pinheiro, que a la vez era el relator de la Comisión Interamericana para Niñez. Por lo tanto, él dejó el informe sobre castigo corporal, porque una forma de encarar la violencia es empezar por el castigo en la propia familia, en la escuela, en la comunidad, y es un aporte importante, pero que hace falta divulgar, y ya no tenemos más informes impresos. Sí, bueno, ya mencioné el tema. Después está el informe sobre justicia juvenil, que es también una forma de violencia brutal que reciben los adolescentes por parte del sistema de justicia. La cantidad de niños en prisión preventiva y también como medida como sentencia. Y la misma cosa, hemos tenido una audiencia que relata que en lugar de avanzar, hemos retrocedido en justicia juvenil, en el aumento de las penas, en la disminución de la edad de responsabilidad penal, y tampoco tenemos ni un solo ejemplar más de ese informe, y amerita trabajar en conjunto para poder divulgar esos estándares. Acabamos de sacar un informe sobre el derecho del niño a la familia. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con violencia? Pues el mismo informe es cómo desinstitucionalizar o eliminar, poner punto final a la institucionalización de niños, ¿verdad? No resulta conveniente ni para el niño ni para el Estado esa costumbre atávica de, ante un problema, institucionalizar a los niños. Pero la manera de encarar la no institucionalización era recordar al Estado sus obligaciones de apoyar a la familia a hacerse cargo de sus niños y apoyar a la comunidad a hacerse cargo de sus niños. Porque es ahí también el cuello de botella de los sistemas de justicia juvenil cuando no se aplican o se aplican mal las medidas no privativas de libertad. Porque si una comunidad y una familia expulsa adolescentes, menos los va a recibir después de que hayan cometido alguna infracción. Por lo tanto, ese es el fuerte de este tercer informe, que estoy haciendo la propaganda por si no se dan cuenta. Está este informe, tenemos ejemplares, hasta 500 hemos hecho, todo lo que puedan ayudar a difundir, tenemos en inglés y en español, no tenemos recursos para traducir al portugués, al francés y al
El de Surinam. Surinam. Neerlandés. Neerlandés. Entonces, yo comparto con ustedes el interés de divulgarlo y la importancia de este tercer informe. Y para cerrar, me refiero al próximo informe, que también representa un tema clave en la región, que es cómo impacta en la vida de la niñez y la adolescencia el crimen armado organizado, la violencia armada organizada, las políticas de droga, las políticas de seguridad. Lo que están produciendo es un número inusitado de adolescentes presos vinculados con venta de drogas. Son los adolescentes los que terminan presos y no los adultos que los utilizan. Y también las mujeres, muchas madres de familia que dejan a sus hijos por vender drogas, es un problema social inmenso que debe ser encarado. Estamos haciendo la consulta en la región para ese último informe. Y concluyo diciendo que es una preocupación que, siendo niñez y adolescencia uno de los sectores poblacionales que tienen per saltum en la comisión, son pocos los casos que podemos ir avanzando por falta de suficiente personal que se ocupe de eso. Tenemos como 400 casos de niños pendientes, y ustedes saben que el tema tiempo es esencial para los niños. Y es algo que puedo lamentar, pero no hay mucho más que pueda hacer de eso. Muchas gracias. Pablo. No, manda. Vamos lá. Você. Tá bom. Vou falar em português, aproveitando o conforto de abrir a tradução. É que estranho, hace 10 dias não hablo esse idioma de Camões e Chico Buarque. Bom, agradeço muito as informações que ouvi. Quero fazer uma intervenção basicamente sobre a unidade temática, DESC. Agradeço os meus colegas comissionados terem me oferecido essa tarefa, que se vincula a um entusiasmo pessoal que eu tenho, uma vida, e entendo, fazendo eco ao que Rosa Ortiz acaba de mencionar e me lembrando da minha juventude, em que cantávamos em espanhol alguns hinos revolucionários que falavam em campesinos, obreros e índios. Índios estão presentes aqui, há uma relatoria temática, casos. Rosa lamenta a baixa presença de campesinos, mas estão presentes nas denúncias dos desalojos, violências, mas obreiros quase nada. Eu então começo a conversar com a equipe Norma Caledoni. Acabamos de ter uma reunião com Camilo, com Cerqueira, preparando uma segunda consulta em 25 de abril em Bogotá, dando sequência ao trabalho anterior em que a comissionada Rosemarie liderou uma consulta em Buenos Aires. Pensamos ainda em um terceiro evento no México, possivelmente um quarto nos Estados Unidos, talvez aproveitando a nossa estrutura em Washington mesmo, aqui. Também pensar um país de 200 milhões de habitantes que falam português e fazer uma reunião também no Brasil, para que haja a presença da Amazônia, do Nordeste, do Sul, do Centro, para constituir uma relatoria que ainda não temos uma definição se deve ser uma relatoria especial ou uma relatoria temática mesmo, sob responsabilidade de um comissionado. Nesse sentido, eu não quero avançar os 5 minutos que eu tenho,
Mas nas consultas que nós, eu peço o apoio de todas as organizações aqui representadas para garantir presenças, eu quero explicar um pouco melhor o meu enfoque sobre a importância e o desequilíbrio histórico que há na abordagem dos direitos humanos, nas Nações Unidas, aqui no sistema interamericano, em que é como se DESC fossem 5% das nossas atividades. Rigorosamente deveriam ser 50%, porque os direitos de liberdade, os direitos de igualdade, eles precisam de se equivaler na linha do que foi aprovado formalmente em Viena em 93, o primeiro evento pós-Guerra Fria, o desmoronamento do Bloco Soviético, que ofereceu a chance de não aceitar mais a ideia de direitos de igualdade sem liberdade, que caracterizou a experiência do socialismo burocrático, ou a experiência ocidental, que é a exaltação da liberdade sem igualdade. Então, se a partir de 93 as Nações Unidas têm uma definição formal de Viena, é lamentável que em 20 anos tenhamos avançado tão poucos. O problema da chamada exigibilidade. Eu imagino o dia em que a corte emitia a sua primeira sentença determinando que certo país garanta trabalho a todos os seus cidadãos, ou garanta habitação, ou um transporte público de qualidade. Então, tenho consciência de que temos um problema difícil. Para isso, eu penso em trabalhar, a partir dessas consultas, mecanismos que levem em conta também a importância da Comissão e do sistema interamericano avançarem ações de promoção, sobrecarregados e quase asfixiados que estamos na tarefa de defesa. O plano estratégico, os casos que temos, a expectativa de esses casos seguirem crescendo, como que nos obriga a deixar quase que um complemento das relatorias, dos relatórios de países, a tarefa de promover, de preparar o dia de amanhã. Para isso, visitar também governos, visitar também empresas, sobretudo a partir da janela aberta com o Pacto Global das Nações Unidas, com as críticas que se possa fazer à proposta de John Ruggie, mas é a primeira vez em que se abre uma brecha para as empresas, as grandes empresas, mineradoras, petroleiras, bancos, redes comerciais, discutirem também as suas responsabilidades em direitos humanos. E, por último, sociedade civil. Não apenas a contribuição de todas as entidades aqui representadas, as que já precisaram voltar aos seus países, mas, sobretudo, e quero fazer disso uma tentativa minha de ser a minha primeira contribuição ao sistema, eu vou convidar insistentemente, eu vou convocar os sindicatos de trabalhadores das três Américas do Caribe a um verdadeiro Occupy F Street. Occupy F Street. Realmente, para o horror do nosso staff, que vai duplicar sua carga de trabalho, para o horror dos nossos responsáveis financeiros. Eu lembro que alguns sindicatos têm, sindicatos norte-americanos, canadenses, brasileiros, argentinos, de outros países, têm recursos financeiros. Então, podem também ser parceiros na organização desse trabalho, para que na próxima reunião, no próximo ano ou em 2 anos, nessa mesa haja pelo menos 3 ou 4 centrais sindicais aqui presentes, através das suas secretarias de direitos humanos, que cada sindicato de trabalhador deveria constituir para fazer esse movimento de aproximação com o nosso sistema. Muito obrigado. Bueno, de ahí hay una lógica que sigue perfectamente. Cuando haga Occupy F Street, a mí me va a tocar tratar de los temas de los de las personas privadas de libertad, ¿no? Así que vamos a trabajar juntos.
Bueno, lo que pasa cuando uno es el último, y todavía falta Catalina, pero de los comisionados a hablar, se va tachando temas, ¿no?, que han sido tocados, ¿no? Entonces no me queda mucha cosa. Yo creo que mis colegas han dado sus observaciones a las preocupaciones y recomendaciones y observaciones de ustedes. Así, lo que quería decir nomás es que creo que lo más importante de este tipo de foro es la comunicación menos formal, ¿no? Porque suele haber comunicación entre la sociedad civil y la comisión a través de las sesiones de trabajo o a través de las audiencias, que si bien es cierto, como ha dicho mi colega Rosa María, son espacios importantísimos, ¿no? Tienen una naturaleza más formal, ¿no? Entonces aquí tenemos la chance un poco de conversar y también después y en otras sesiones. Entonces ahí quería aprovechar esa dinámica para pedirles que sigan con comunicaciones informales, reuniones, etcétera, sobre lo que a mí me toca como en los países en que soy, sobre los cuales soy el relator, y también en lo que se refiere a la relatoría de derechos de las personas privadas de libertad. Y ahí voy a específicamente dos o tres puntos rápidos dentro de los cinco minutos. Como ustedes saben, me imagino que acabamos de lanzar un informe sobre la prisión preventiva, ¿no? Lanzamos acá el miércoles, parece hace 3 años, pero fue 3 días, ¿no?, que lanzamos el informe. Y ya hemos podido lanzar ese informe en México, en el Senado de México. Entonces, un pedido que les hago es que estamos viendo la posibilidad de hacer otros lanzamientos, pero lo que quisiera que, bueno, se pueda hacer lanzamiento. Lo que se trata es de promover un diálogo, no solo entre nosotros, sino entre personas que a lo mejor ya no están convencidas de la importancia de limitar la prisión preventiva, y personas con peso en la sociedad, en las sociedades de las Américas, autoridades y otras personas que puedan ayudar a cambiar el discurso en ese sentido. Entonces, pido su ayuda en sus países para buscar espacio para ese diálogo. Ahí creo que fue el Camilo que dijo que les importa a usted que la sociedad civil esté presente en la definición de los desafíos y también de las prioridades de las relatorías y también unidades de la comisión. A nosotros también importa, ¿no? Entonces ahí la RPPL va a seguir, evidentemente, haciendo lo que tenemos que hacer, cartas al artículo 41, comunicado de prensa, medidas cautelares, caso, ¿no? Eso tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Pero ahí, como estamos encerrando con el informe de prisión preventiva, un ciclo, ¿no? Se abre un nuevo ciclo, ¿no? Y yo, por ser nuevo, estoy abriendo, ¿no?, un nuevo ciclo. En eso me interesa mucho y quiero invitarles informalmente que entren en contacto con sus ideas de cuál es el próximo gran tema que la comisión debería abordar, ¿no? ¿Y cómo? ¿No? Que se está definiendo, ¿no? Entonces ahí por correo electrónico, en nuestro salón Juan Valdés, arriba, ¿no? En otro espacio, por favor, no conocen el salón, tiene almojábanas y café muy rico. Que por favor me hagan llegar sus ideas, visiones, etcétera, en ese proceso de definir juntos los desafíos y también nuestras prioridades. Muchísimas gracias. Wanted to give Catalina an opportunity to offer some thoughts too. Gracias, presidenta. Vení. Gracias. Bueno, quiero hacer dos cosas muy rápidas en los 5 minutos. Una, presentar
cuál fue la agenda de la relatoría y terminar con qué pasó, qué vamos a hacer en el 2014. La agenda de la relatoría fue una agenda que comenzó en octubre del 2008 y termina en octubre del 2014. El nuevo relator o la nueva relatora tendrá que hacer el trabajo que James Cavallaro acaba de anunciar que hacen los nuevos relatores, redefinir los desafíos. Nosotros definimos 5 grandes desafíos y esos 5 grandes desafíos marcaron toda la estrategia de la Relatoría de Libertad de Expresión en el impulso de casos, de medidas cautelares, en la elaboración de informes, en las audiencias, en las visitas a país, estuvieron marcados por esos 5 desafíos. Los 5 desafíos son, primero, el más importante, el que en el que probablemente trabajamos un 60% del tiempo en la oficina, es la violencia contra las y los comunicadores y los la impunidad respecto de esa violencia, particularmente comunicadores o comunicadoras que trabajan en corrupción, violaciones de derechos humanos, crimen organizado y, por supuesto, protección de recursos naturales, minería extractiva sobre todo. Segundo, la criminalización, el uso del derecho penal para encarcelar a los disidentes, básicamente. Y ahí yo quiero reconocer, Karina, que hemos trabajado gracias al apoyo que nos han dado organizaciones de AIFEX y en particular artículo 19, para poder reconocer los problemas de la criminalización de las radios comunitarias y de los y las disidentes. Pluralidad y diversidad, que incluye básicamente 2 cosas en la agenda de la relatoría. Uno, la protección de sectores que han sido tradicionalmente marginados. Lo pueden ver, por ejemplo, en el informe de violencia sobre protección de comunidades indígenas en la comunicación o en los informes de Jamaica sobre protección de las comunidades LGTBI. Y el punto más fuerte es la inclusión de nuevos actores en la radiodifusión. Ese tal vez ha sido el punto más fuerte en pluralismo y diversidad. Hay muchas cosas en las que uno puede trabajar, pero nosotros nos concentramos en inclusión de nuevos actores en radiodifusión. El cuarto tema fue acceso a la información. En ese tema pudimos avanzar mucho y trabajamos mucho con los estados en implementación de normas de acceso a la información. Y el quinto tema es censura indirecta, básicamente el manejo de recursos, bienes y facultades estatales para premiar a los medios más cercanos, a los medios que avalan al poder y castigar a los medios críticos, a los disidentes, a los que no están dispuestos, digamos, a arrodillarse. Y eso pues se ve a través de la adjudicación de la publicidad oficial, a través de las normas disciplinarias, a través de los procesos disciplinarios. Lo vemos permanentemente con las radios comunitarias en algunos lugares, pero también con sectores de la gran prensa en otros. Esos son los 5 temas y en esos 5 temas trabajamos. El resultado, la evaluación la hacen ustedes, no yo. Y la evaluación está en la página web. Si ustedes van a la página web de la relatoría, encuentren todo lo que hemos hecho. Y ahí podrán evaluar si lo hicimos bien o lo hicimos mal. ¿Qué vamos a hacer en el 2014? Simplemente para terminar puntualmente y dar más espacio al debate. Me voy a referir a 2 tipos de actividades, informes y promoción. En cuanto a informes, vamos a hacer el lanzamiento de 2 informes que ya terminamos. Un primer informe, a mi juicio, muy completo en materia de violencia contra las y los comunicadores y lucha contra la impunidad. Recoge las causas de la violencia, las obligaciones estatales en materia de prevención de violencia, protección de las y los comunicadores en riesgo y promoción de la justicia. Y las buenas prácticas, Gabriela. Yo creo que es muy importante, pero muy importante lo que tú mencionas. Creo que hay buenas prácticas que han salvado vidas y creo que hay que recogerlas en materia de periodistas que se pueden extender a defensores y en materia de defensores que se pueden extender a periodistas. Ese es un primer informe que lanzaremos en el próximo mes. Hay un segundo informe sobre Internet que focaliza en acceso universal a las tecnologías, que no solo significa extender infraestructura, sino capacitar para resolver la brecha digital, el analfabetismo digital, pero también neutralidad de la red, responsabilidad de intermediarios y, por supuesto, cybersecurity, es decir, vigilancia en la red. Todo lo que sabemos que está pasando en Estados Unidos, yo les recomiendo el informe que vamos a sacar también sobre Estados Unidos en poco tiempo, pero que pasa en otros países de manera menos abierta y menos discutida. Esos 2 informes, los de violencia e impunidad y los de Internet, los vamos a lanzar
con 3 semanas de diferencia, a través de una herramienta, Camilo, porque creo que hay que utilizar, como dices tú, todas esas nuevas herramientas tecnológicas de Google Hangout, y vamos a hacer un lanzamiento simultáneo en Washington, Nueva York, Ciudad de México, Guatemala, Bogotá, Lima, Río de Janeiro, Buenos Aires, Santiago, simultáneo a través de estas herramientas tecnológicas de esos dos informes. ¿Qué informes estamos elaborando en este momento? En este momento estamos trabajando sobre un informe de digitalización. Estamos en todo el tránsito de la radiodifusión analógica a la radiodifusión digital, y hay que aprovechar para cambiar el mapa de concentración de propiedad de medios y para lograr la inclusión de nuevos actores. Estamos trabajando apoyando a otras relatorías en el componente libertad de expresión de informes que esas otras relatorías están haciendo. La Relatoría para la Mujer está elaborando un informe y nosotros estamos ayudando en el componente acceso a la información. La Relatoría LGTBI está elaborando un informe, tiene un equipo destacado para elaborar ese informe. Nosotros estamos acompañándolos en todo el componente libertad de expresión y acceso a la libertad de expresión, digamos, y a los medios de todas las comunidades LGTBI, Marcelo, pero además la gravedad de los delitos que impiden, a través de distintas formas de criminalización, que las personas LGTBI puedan hacer uso de su libre desarrollo y expresarse libremente. Y se plantearon 2 informes en este periodo de audiencias que a mí me parecen fundamentales, informes o declaraciones de principios, o como quieran llamarse. Uno, con niños, niñas y adolescentes. La relatora Rosa María Ortiz quiere impulsar un informe y nos ha pedido que trabajemos con ella, y a nosotros nos parece un tema importantísimo, trabajar libertad de expresión niños, niñas y adolescentes, en algunos temas muy específicos, y protesta social, en donde hay un cruce transversal de varias relatorías, entre ellas Privados de Libertad y otras relatorías. Y creo que hay hacer, como se propuso, una declaración de principios o un informe puede ser un tema fundamental. En eso estamos trabajando. Probablemente yo no vea el resultado de esos informes, pero estoy segura que la nueva relatora o el nuevo relator se hará cargo de recoger el trabajo que vamos a hacer de aquí a octubre y avanzará en esas materias. Segundo tema, capacitación. Ahí también creo que es importante, David, lo que mencionabas de focalizar en altas cortes. Nosotros en todos los años hemos focalizado en actores diferenciados. Este año focalizamos en altas cortes. Entonces vamos a hacer un trabajo en Brasil, porque creemos que el problema de Brasil de criminalización, particularmente utilización del desacato, es grave. Hemos hecho un acuerdo que lo venimos trabajando desde el año pasado con el Supremo Tribunal Federal de Brasil, y vamos a trabajar con el Supremo Tribunal Federal de Brasil, no en cursos de 24 horas, que a nuestro juicio sensibilizan, pero no transforman la mentalidad de los operadores de justicia, sino en cursos sostenidos de formación de capacitadores. Hemos elaborado un material que ustedes van a encontrar en la página web y unas metodologías para capacitar capacitadores a través de casos, no a través de cátedras activas en donde nos sentamos y decimos lo que tiene que ser. Nosotros decimos lo que tiene que ser y el juez se va a su oficina a hacer lo que él cree que tiene que ser. Pero si aprendemos haciendo, a través de la discusión de casos, logramos transformaciones que ya hemos visto en sentencias judiciales en los últimos años. Entonces, vamos a focalizar en altas cortes, tenemos este acuerdo con Brasil, queremos avanzar con los países del Triángulo Norte, sobre todo en materia de impunidad, lucha contra la impunidad, y a países como México, Uruguay, Chile, nos han manifestado el interés de que trabajemos con ellos en estos procesos de formación. No hemos concretado nada, pero nos han manifestado, sobre todo recientemente en el último periodo de sesiones, el interés de que trabajemos con ellos en este proceso de formación, y yo creo que es muy interesante porque creo que hay que trabajar con las altas cortes. Para terminar, creo también, como lo mencionó Katia, que es fundamental el trabajo con los otros sistemas, y termino diciendo que vamos a hacer un informe conjunto con la relatora africana, que lo está empujando muy fuertemente, la relatora europea y el relator de Naciones Unidas, sobre derecho a la libertad de expresión y protección de grupos particularmente excluidos o marginados.
sobre todo cómo hay que empoderar a esos grupos y hay que darles todas las garantías y la protección para que puedan tener un papel relevante y no puedan ser excluidos de la deliberación. Lo que hemos encontrado es que se utilizan muchas normas en muchos lugares del planeta y por eso los cuatro estamos trabajando en eso, por ejemplo, para criminalizar a la población LGTBI o para criminalizar a quienes proponen, no sé, una... la, digamos, mecanismos formas alternativas de desarrollo contra la, por ejemplo, la minería, y se criminalizan directamente. Y entonces ese trabajo que estamos haciendo los cuatro relatores es para que eso no, es para proponer estándares para intentar que eso no suceda. Bueno, ese es el trabajo que estamos haciendo y yo lo quisiera simplemente invitarlos a la página web para que vieran el resultado y pudiéramos tener al final de mi mandato con el nuevo relator o la nueva relatora un diálogo como este para poder enriquecer el trabajo, cuestionar lo que se ha hecho, proponer alternativas y tener una agenda en los próximos 4 años que supere la agenda que nosotros pudimos hacer. Gracias. Thank you, Catalina. You've had to sit quietly for a long time. But I wanted to give Emilio an opportunity to respond. A question, maybe Paco's, about the Colombia report, which is in the final editing stages. Emilio may be able to give us a timeline, and I'm sure either Emilio or Elizabeth could give us a sense of what year we are at with cases within the system now. And maybe have a very, very brief word on friendly settlements. Gracias. Ustedes han planteado temas diversos, algunos que tienen que ver con enfoques de país, otros con temas del sistema, otros con problemáticas. Los equipos a la Secretaría van a procesar eso y lo van a platicar con los relatores y lo vamos a codificar para incorporarlo como parte de los diálogos en la reforma al plan estratégico. Ese es el sentido. De manera que mucho agradecemos lo que nos han dicho y le reiteramos la voluntad, la disponibilidad de que nos manden información posteriormente a esto. Si les parece, tengamos claridad como al 30 de abril para hacer un corte, ¿no? Porque no hay condición de, digamos, de modificar documentos todo el tiempo, pero sí de recibir esos insumos. Entonces, para que tengamos como todos claridad de un enfoque de tiempo. Como ya mencionó la presidenta, hay temas de metodología de esta reunión que vamos a ir trabajando bajo el método de las aproximaciones sucesivas, ¿no? Vamos a ir incorporando, vamos a ir trabajando. Si hay una tensión en términos de los tiempos que tiene la comisión con 2 semanas y medio, si hay una tensión. Entonces, tenemos que buscar un equilibrio inteligente por los casos, por las audiencias, por el tiempo que la comisión está acá, ¿no? Entonces hay que tratar de lograr la mejor manera y de hecho ahora se logró por la disposición de la comisión de extender a trabajar fines de semana, extender horarios en términos de las 7 a las 8, 9, 10 de la noche y vamos, hay esa voluntad, ustedes tienen que tener esa claridad en términos de expresión política, de voluntad, de acercamiento y en ese sentido es que se está trabajando. También el sentido de este tipo de reuniones o los encuentros que tenemos en bilaterales o con reuniones amplias de las defensorías o de la sociedad civil, tiene que ver con sincronizar agendas. O sea, no partamos de cero, hay un proceso ya en marcha. Entonces, socializar esta información, generar esto, tiene la visión estratégica exactamente en ese sentido. No, o sea, hay ya un proceso en marcha que recupera un poco lo que la preocupación de algunos en materia de visión estratégica, de procesos de sincronizar agendas, va en esas marchas. Y por supuesto, digamos, hay procesos que van trabajando en marcha. No resulta del todo fácil planear actividades cuando tienes solo el 60% del presupuesto, ¿no? Si tuviéramos el 100% del presupuesto, sería muy fácil sentarnos, planear y decir, y oigan, vamos a tales y cuáles países. Ese no es el caso de la comisión. Estamos a fines de marzo y tenemos certeza del 60%. ¿Quisiéramos otra situación? Sí. Entonces, ¿qué suplimos a falta de recursos? Pues con creatividad y capacidad. Y tengan ustedes la certeza que por lo menos los relatores han tenido mucha voluntad y disposición de si se les invita a un evento de presentación, de promoción, hay las puertas abiertas para poder entonces generar esas sinergias. Hay toda la voluntad de así hacerlo y lo quiero subrayar porque ese es un hecho real que impacta nuestra planeación. Cuando los relatores o los en visitas de país o temáticas nos presentan, vamos a buscar esa estrategia, pero ténganlo ustedes en el radar que puede ser una posibilidad de sincronizar nuestra agenda. Hay en marcha un trabajo importante y significativo de atención al atraso procesal.
la comisión tendrá la próxima semana una discusión de esta materia, que no es una discusión recién. Se han retomado todas las reflexiones que ustedes aportaron en el proceso de reforma. La comisión retomó muchas de esas inquietudes. También se han hecho trabajos al interior de la Secretaría, se han estado revisando, y nos dio la comisión instrucción para hacer un plan de atención al atraso procesal, que eso se reflejará en lo que refiere a procesos, a prácticas, a la estructura y dinámica de la Secretaría Ejecutiva. Ustedes tienen que saber que hay un trabajo serio, sistemático, efectivo, y que ha llegado el tiempo para eso. En lo que refiere a mi lógica de trabajo, privilegiamos desde la Secretaría Ejecutiva, primero que no se hundiera el barco y luego rediseñar el barco, ¿no? Digamos, en términos de la dinámica y la condición que vivíamos tanto con el proceso de fortalecimiento, y nos parece que ya hemos pasado a otro momento, a otro contexto. La misma discusión que se ha tenido en esta reunión lo refleja. Estamos discutiendo otro tipo de temas, y eso hay que evidenciarlo, subrayarlo y sustanciarlo, porque no es en automático. Entonces, afortunadamente, la agenda ha cambiado. Ahorita estamos hablando de otro tipo de cosas de las que hablábamos hace un año. Y eso me parece que es un signo muy positivo que hay que aquilatar y que hay que subrayar. Y eso nos pone entonces condición para, en lugar de un proceso de defensa, más un proceso de avance, de construcción propositivo. Y la verdad es que hay que así decirlo, la sociedad civil fue un actor clave en este proceso, y a su participación y su diálogo y su incorporación de elementos a la discusión fue vital. Entonces, el hecho que estemos ahora en otra agenda es un hecho, honestamente, que yo celebraría, ¿no? E invito a que se pueda mantener en esa dinámica. Sí, estamos con el enfoque, trabajar con nuevas tecnologías. Si la comisión me acompaña, estaremos en condiciones de presentar un prototipo en la asamblea de agosto, por ejemplo, el portal de peticionarios. En octubre se tendría pensado aquí la presentación oficial para que estuviera arrancando a principios del año que viene. Eso querrá decir que las organizaciones tendrán acceso remoto a sus expedientes y vamos a poder dar un brinco importante en términos de información, de seguimiento, de traslado de información. Estamos tratando de avanzar a esta cultura de menos papel, ¿no? El paperless, y ojalá podamos avanzar una lógica digital para que entonces ya no sea el envío de expedientes, sino que se incorpore digitalmente. Es un proyecto grande, significativo. El área de informática de la OEA nos está acompañando, que dialoga con los sistemas ya hechos antes, el sistema de atención de casos y el sistema de todo el proceso del manejo de información. Son dos grandes sistemas que inclusive recibieron premios internacionales por la complejidad de esos sistemas. Ahora vamos a un tercer componente que nos va a permitir que las organizaciones tengan acceso remoto, los estados, las víctimas, y que eso va a eficientar enormemente. Esperamos que eso ayude a eficientar los recibos, las respuestas, que en ocasiones hoy por hoy sigue siendo un proceso lento, que estamos claros, lo tenemos ubicado en el diagnóstico y se tiene en la ruta de atención. Sí hay un esfuerzo específico de diálogo con los nuevos sistemas, con los sistemas regionales, perdón, digo nuevos porque nosotros tenemos 55 años. Entonces, desde ese particular se ha trabajado con el sistema africano. El año pasado la Secretaría y algunos comisionados estuvieron en reuniones directamente. Estamos participando en un grupo estratégico con Naciones Unidas para el fortalecimiento de los mecanismos regionales. Yo tuve condición de hablar con Avi Pillay sobre ese tema. Entonces, hay una coordinación cercana, inclusive con la Oficina de las Américas de la Alta Comisionada. Estamos diseñando nuestros planes de trabajo de manera conjunta para poder generar una mayor sinergia. Nos hace falta más comunicación con el sistema asiático, con Asia tenemos muy poco contacto, nos encontramos en espacios de Naciones Unidas y también nos encontramos con espacios de Naciones Unidas al sistema europeo. Yo creo que esa es una línea estratégica que inclusive el sistema interamericano tiene elementos para aportar y trasladar en un intercambio horizontal. Respecto a lo que se refiere a las audiencias y reuniones de trabajo, lo que ha venido sucediendo es una natural tensión entre los actores que piden audiencias y piden reuniones de trabajo o que las audiencias sean de casos. Efectivamente, este periodo hubo tres casos. ¿Y cómo fue la manera en que la comisión decidió resolver esa tensión? Incrementando notablemente las reuniones de trabajo. En este periodo se hicieron 19 reuniones de trabajo sobre casos y se hicieron de un total de 32. Entonces, lo que ha venido pasando, y esto es también una voluntad expresa de los comisionados que yo quiero agradecer y subrayar, que estuvieron sometidos algunos a 11, a 10, a 9,
No, yo les agradezco mucho a los comisionados porque es un ritmo de producción de tortilla sistemático, ¿no? Les agradezco mucho porque no para. Ese es vital para atender lo que las organizaciones nos piden. Entonces, si bien no hemos tenido la condición, porque ha habido, por ejemplo, una importante solicitud de audiencias regionales y temáticas, la sociedad está empujando con nuevos temas y quiere marcar agendas. La manera en que se ha atendido este diálogo es con las reuniones de trabajo que están resultando de una utilidad notable. Por ejemplo, hace 2 años estábamos teniendo 9 reuniones de trabajo, en este periodo tuvimos 19, o sea, se duplicaron en 2 años y la tendencia va para allá. Habrá que tratar de darles a los comisionados unas vitaminas para... Pero yo creo que es muy importante ese trabajo porque se juntan las víctimas, los estados y, por supuesto, en la medida de las condiciones, que estos equilibrios temáticos regionales, poder mantener las audiencias de caso. La comisión en los últimos tiempos ha enfatizado sobre todo los temas que tienen que ver con fondos, ¿no? De manera que le sirvan a la comisión para su deliberación en materia del sistema de casos y peticiones, pero si hay un, digamos, tomamos nota, pero ustedes tienen que saber que hay un esfuerzo importante en términos de generar el encuentro de las partes, no solo, por ejemplo, en casos, también en medidas cautelares, algunas de ellas. Hay una especial preocupación de los actores de la sociedad civil por el seguimiento a las medidas cautelares. Y este ha sido un mecanismo que los relatores, los comisionados están utilizando, que ha demostrado mucha utilidad, mucha importancia. Por supuesto que una parte importante dependerá de que tengamos más audiencias. Hay un esfuerzo de la comisión para salir y estamos en negociaciones con algunos países para tener audiencias regionales. Conforme eso se confirme, les haremos saber. Pero si logramos, entonces eso va a ampliar el tiempo de audiencias, de reuniones. Hay algunas negociaciones en marcha y conforme esto se confirme, tendremos condiciones de hacerlo público y poderlo presentar. Respecto al informe de Colombia, como se comentó en la reunión de la coalición, el compromiso que contrajo la comisión de que se aprobara por la integración que hizo la visita, así se logró. Se espera que, digamos, ese compromiso sea atendido y sea satisfecho. Y ahorita está en la fila de la imprenta, ¿no? Esperamos, ojalá, hacia mediados de año tener condición de poderlo ya tener presentado. El año pasado se aprobaron 7 informes, digamos, más allá del informe anual y el informe de la Relatoría de Libertad de Expresión. Entonces, estamos trabajando en líneas para tratar de hacer estos productos en términos gráficos, más accesibles. Hay un nuevo diseño que está trabajando justo esta lógica que se refleje también en la página. Estamos tratando de generar mecanismos donde también la imagen, el diseño los hagan más amables. Estamos explorando y en medio de una negociación, por ejemplo, para meter estos productos en una app que se pueda bajar en un iPhone, en un iPad, estamos negociando un proyecto para que se trabaje la jurisprudencia de la comisión y eso sea de acceso a todos los actores y se pueda utilizar. Estamos en negociaciones, ojalá consigamos el financiamiento para eso, porque sería entonces muy accesible, ¿no? Y podemos utilizar, si nos estamos aproximando al uso del Twitter, del Flickr, del Facebook. En las audiencias pasadas tuvimos más de 82 mil accesos a Flickr, que se bajaron fotografías de lo que la comisión puso a disposición de las organizaciones, de los periódicos, de los estados. O sea, estamos caminando en esa dirección. No caminamos más rápido, no por falta de ganas, sino por falta de gasolina, ¿no? Digamos, tan pronto tengamos esos recursos, por supuesto que lo vamos a hacer. Estamos en una reforma importante en la Secretaría. Digamos, la resultante del proceso de fortalecimiento, se ha incorporado un grupo importante de pasantes, de becarios. Ahora estamos ocupando una parte del cuarto piso. Hemos renovado con 25 computadoras, vienen 30 más. O sea, hay un proceso de cambio, por lo menos para que los abogados no tengan una, o las abogadas no tengan una computadora Lentium, ¿no? Tengan una computadora que les permita trabajar en mejores condiciones, porque a veces ni siquiera eso se tenía. Entonces, hay un proceso, yo resalto como muy importante, que después del proceso de fortalecimiento se incrementó el financiamiento en fondos específicos, estamos ampliando, están llegando más becarios, están llegando más pasantes, y la comisión, de veras, me parece que hay que subrayarlo, esta semana quedó en evidencia la cantidad de reuniones que se tuvieron.
Entonces, tengan ustedes la claridad de que hay una visión de trabajo estratégica, de impulsar, de armonizar, de buscar este equilibrio entre promoción y protección y de generar la sinergia con estados y con sociedad civil. Y termino diciendo, el tema que refiere al asunto de la política pública, me parece que es un eje vital, ¿no? Yo creo que una de las expresiones de la promoción es trabajar en política pública, que permite una sinergia importante y significativa en términos de un momento de oportunidad donde se está desarrollando una institucionalidad, un enfoque, un marco legislativo. Creemos que ahí hay una ventana de oportunidad con lo que se está trabajando. Y termino con lo que se refiere al sistema de casos y peticiones. Estamos ya en el 2009, esperamos, si podemos avanzar con los procesos, tener una dinámica mucho más acelerada para que lo que no entra al sistema tenga una respuesta más rápida para decir este no es el lugar y pase solo a la discusión del equipo legal lo que se considera que tiene los elementos y los contenidos suficientes para discutir. En términos generales, cerca del 75% de las denuncias no proceden para pasar a una discusión donde el propio sistema los pueda procesar. Si tenemos una capacidad de respuesta mayor, entonces tendremos condición para poder resolver esos pendientes. En esos términos estamos trabajando, presidente. Thank you very much, Emilio. You've heard the different ways in which we've been responding to some of your thoughts. One is that in many cases we share the same views. There's strong agreement. On the very important issue of procedural backlog, Emilio has explained that next week the Commission is going to consider a concrete proposal, which should respond to some of that concern. But you've also heard from us individually the ways in which we're interested in some of the ideas which you have presented. More generally, the Board will be considering many of the issues which you have raised with us and in the context of the strategic planning, and that exercise begins for us now for 2016-20. Your ideas are ones we're going to incorporate and have greater thought to. And as Emilio mentioned, we welcome the possibility that you will share additional information with us as we go along. I don't think it's been a long morning. We planned until 1, but there's no reason why we should stay till then. We can continue our informal discussions. We welcome hearing from you. We look forward to being in the jurisdictions where you are located as well to continue our work. We're really grateful for you to be here on Saturday morning and look forward to our continued discussions. Thank you very much, everyone.